¿Cómo les va? Avisen si se escucha bien, sobre todo, porque creo que estamos medio lejos del micrófono. Sí. Está llegando el mensaje. ¿Cómo andan? ¿Se escucha bien? Cualquier cosa nos ponemos a gritar. Sí, nos ponemos a gritar, lo que sea. Empieza el griterío. Va a empezar en algún momento, sí o sí. No nos va a detener. Seguro. Me empecé cuando ya dos temas de conversación. Hola, Javi. Al mismo tiempo, porque somos suficientes como para generar eso. Sí, sí. Sí, podemos tener hasta... Siete temas de conversación. Directamente. Javi, suscribiéndose. Ay, gracias, Javi. Bueno, bienvenido a nosotros también, chicos. Bienvenidos. Gracias por venir. Bienvenido a la taberna Responde 2023. ¿22? León, ¿qué carajo? ¿Qué puede empezar mal? Estamos bien. Sí, como siempre, todo. Ya termina, ya quiere terminar el año, ya está. Ya quiere terminar el año que viene. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué? Estoy con él. Yo públicamente me voy a manifestar a favor de que ya sea 2023. Sí. Y basta. Y se termine. Se terminó. Bueno. Así que el año que viene, el 2024. El año que viene, el 2028. Ya que estaban, sí. 2028. Qué lindo estar acá con ustedes. Sí, iba a decir lo mismo. De verdad, re lindo. Gracias a todos. Adria, que se vino a Buenos Aires. Adria llegó hace... Sí, Adria llegó hace 2 horas. Media hora. Sí, tal cual. Se vino en tren. El tren nuevo fue, la nueva línea, ¿eh? Sí, es el segundo rápido que sale. Buenísimo. Se va. Buenísimo. Él va en tren, no va en avión. Claro. Ya empezamos. Está bien, sí, está claro. Bueno, ¿cómo funciona esto? Si tienen alguna pregunta sobre el canal o sobre nosotros o sobre lo que hicimos durante el año, háganla. Vamos a ir respondiendo lo que sea que aparezca ahí en el chat, con lo mejor de las intenciones que tengamos. Pero mientras, veamos nosotros de qué charlamos. Tontería. El partido mañana. Muchachos. Ya hemos hablado bastante del partido. Sí, no, ya. Pero ya, no en cámara. No, sí, quitamos. Acá ya hay una primera pregunta. ¿Cuál es? Adrián, ¿por qué quieres torturarnos en todas las campañas? ¿Esa quién es? Es una buena pregunta. A ver. No, ese es Faust. Ese es Faust. ¿Qué más pone Moai por todos lados? Pero preguntante que lo ponga. Así que Faust, estás lento. Es culpa tuya. Primero no, ya lo puso. Primero puso un Moai. No, pero cuando yo puse el Está bien. Ahí está, se suscribió Autito. Grande. Gracias. ¿Cómo que no lo estabas haciendo? ¿Por qué? Porque... Ah, yo no puedo hacerlo porque tengo el... Claro. El DM tiene que hacer esas cosas. ¿Por qué querés torturarlos? Ah, porque quiero, no porque, claro. Porque lo hago. ¿Cuál es la razón? Primero, o sea, la pregunta está dando por sentado que querés. Claro. Sí. Se te está preguntando el motivo. Ah. No. Porque es divertido. Porque no hay otro motivo, porque es divertido. Ahí cuando chicos. Sea la campaña que sea, es divertido. Comparto muchísimo. Ahí, a mí una vez, creo que una vez me preguntó, o Lugo Bachi me preguntaron, che, ¿por qué a este NPC le pasó esto terrible? Sí. Y yo me empecé a reír. Bachi fue. A Bachi le importa la vida de los NPCs. ¿Por qué no hiciste esto? ¿Querés una terrible? La última campaña que jugué. Estoy narrándole de idea a un Sabri, cultista del sur y todo en sí. Discord. La última sesión, sesión 97. Wow. Le maté la patrona a Sabri. Bien. Es una bruja. Bien, y le maté, la patrona. ¿Y ahora cómo hace con su magia? Ah, buen problema. Sí. Mío no es. Bueno, claro, capaz que tenés que DM. Empezar a pensar en ponerte otro nivel de otra clase. Claro, sí. Ahí, bueno. Eso. Puede pensar en ponerse una tienda. Ser un buen Iber. La vida de la NPC es divertida siempre y cuando no se enfrenta a otro personaje. Ah, claro. Pueden tener una tabla. Nunca los tenía los DM después diciendo, no, ustedes tienen que dirigir el zombie a hacer estas cosas y no sé qué. Y claro, porque lo importante es divertirse y que todo la pase nuestra diversión. Por eso bueno, te comí de muerte. Yo no quiero caer en la volteada porque yo no le he hecho nada malo a ningún NPC en ningún momento. ¡Claro que no! Me acuerdo de la última sesión, arrancó con Ordóñez diciendo, confesándole al personaje Bachi, che, mira, tuve que... Me quiero morir porque ya fue esto, tuve que demasiado... tomar tu sangre. Pero nada malo. ¡Nada malo! Recuerdo me
mencionarle a Lordi. Che, Lordi, me gustaría que aparezca esta ghoul NPC acá en la historia. ¿Qué pasa en la edición siguiente? Secuestrado, después lobotomía. Fue literal, fue literal lo siguiente, fue literal. No le hice nada malo a ningún NPC. Y voy a morir en esa colina. En esa tumba. Voy a morir en esa colina. No, no es una colina, es una hondonada. Fue Patricia. Es un pozo. Lleno de mentiras y patrañas. Yo creo que igual fue bastante wholesome todo. Y creo que fue una suerte igual. Todas las campañas de la taberna son vampiro wholesome. Bastante wholesome. Yo creo que todas las campañas. ¿No? Todas las campañas. En mi idioma. Que son. ¿Cómo sería la traducción de eso? No, pues si yo no lo puedo porque no lo sé. Tiernas, tranquilas. Claro, como tranqui, como para toda la familia. Como que te llenan el alma. Claro, esa es la palabra. Llenado. O sea, que te llenan. Se llena. De algo. De perdición. Puede ser sangre, puede ser sufrimiento. Claro, claro. Pero se llena. Hay una completitud de almas. Completitud. Completitud. Escuchame bien. Está grabado. ¿Sabes qué? Me hizo acordar. Estuve en la fragua de conejo. Y me dice, che, ¿algún consejo que siempre quisiste dar? Y digo, últimamente vengo pensando en uno medio raro. ¿Cuál? Hace lo contrario a todos los consejos que estuve dando. A ver qué pasa. Eso explica muchas cosas. Eso ya se ha hecho, León. Es el DM malo. Claro. No me acordaba. No, bueno. Sepa cuál es el riesgo, digamos. Claro, bueno, si no testeás el escenario, el otro escenario, ¿cómo sabes si realmente estás tomando la decisión? Claro, ustedes lo hacen por el bien de la ciencia. Exacto. ¿Por qué ustedes? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué? Ella no dirige, puede decir ustedes. Exacto. Sí. What do you mean? Se siente puro. Sí, somos la responsabilidad de mirar a un jugador en la cara y decirle se murió tu perro. Era difícil de esperar también. Es difícil. La verdad que es difícil. Es difícil. Yo no he torturado. Sí, dame tu hoja de personaje. Y empezaba con el sí, la oración esa encima. Bueno, yo. Bueno, arrancamos tranqui, ¿eh? Arrancamos. Hay que saltarse esta parte. Mucha denuncia ahí por parte de los. Sí, pero sí, igual todos los cierres de año siempre pasa un poco eso. Que le diga a Fausto que si se queja es peor. Claro. Ahí va, claro. Solo, sí. Vos te das cuenta, ¿no? Lo que te dicen, Fausto. Yo estoy de acuerdo igual. Con eso, ¿no? No con todo. Me gustó que aclaraste con qué. Y sí. Porque torturar a los jugadores no es algo que. No es algo malo per se, pero no, ontológicamente pero no, o sea, no es ni bueno ni malo, digamos, es lo que es, digamos, claro. Cuando vos lo pones de un lado de la balanza, no se mueve. Si vos agarrás un martillo y rompés la balanza, y sí, obviamente no se mueve. Si lo pones en la balanza y no mirás cuánto pesa, pues, igual es como un emparejar. Es como una balanza de supermercado, nomás, no tenía escalas. Se pone ahí más o menos. No se mueve y no. No se mueve, listo. Bueno, ahora que. Todo esto es terrible. Ahora que pasamos esta parte. Claro, había que pasarla desde el principio. Claro, sí, se saqué. Va a volver. Hola chicos, somos la taberna. Traten bien a la persona. Quiéranse. Quiéranse entre ustedes. Charlemos un poco del año, ¿te parece? Si alguien tiene preguntas de nuevo, a las. Esa pregunta recién catapultó todo esto. Sí, todo tu culpa, Fausto, quiero que lo sepas. Pero el año fue una locura este año. ¿Cuándo arrancamos? Creo que arrancamos como en enero. ¿En marzo? Sí, más o menos, en enero. En febrero, más o menos. En realidad no, arrancamos en enero con todo de la preproducción. Ah, bueno. Claro, sí, tal cual. Y el stream, el primer stream, no sé cuál fue. El primer stream fue. No sé si marzo. Marzo. Sí. No, no, el primer stream fue una. Ustedes hacen un. Casi un taberno responde. O pastito. No, ese me acuerdo, fue el último. Mirá. No. Porque. ¿Lo dije yo? No. No, el. No me acuerdo si no fue el podcast de creación de cómo crear un personaje que fueron ustedes tres. ¿Nosotros tres? Sí. Ah, pues sí. Era el paso de la posta de que vos le dejabas los podcasts de él. De sí. Una. Porque febrero, como estábamos con cuando empezaban las clases, con quién claro. Coso, nos arrancamos campaña. Es verdad. Claro, es retrasamos los arranques de las campañas. Sí. Es verdad, recuerdo. Qué bien.
La charla estuvo re linda. Sí, estuvo re linda, ahora me estoy acordando. De hecho, ahora que estoy recordando los podcasts, estuvieron re buenos todos. Estuvieron buenos. Estuvieron re buenos. Me hubiera gustado tener otro nosotros dos, digamos. No pudimos hacer como una especie de cierre o algo así. Sí. Del año que viene, podemos. Todo anotándose para el año que viene. Todo pateando. No está anotándose nada, todo. Pateando para adelante así. Sí, sí, sí. El año que viene necesita tener 90 semanas. Sí. Si no, no llegamos. El famoso pelotazo al 9. Claro, sí, sí, después. Pero estuvieron re buenos, me gustaron mucho los podcasts. Hubo unos muy interesantes. Ahora el que más me estoy acordando fue el de Magnus fue increíble. El de Magnus estuvo muy bien. Sí, 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 sí. Todos estuvieron buenos, pero el de Magnus. Le mandamos un beso. Es muy fácil hablarle. Sí, sí, sí. Sí, en un momento me pareció que se iba a hacer larguísimo. Sí, 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 sí. Y cortamos y seguimos hablando, pero en un momento dije, che, muchachos, yo me tengo que ir a dormir, no puedo más. Pero porque seguíamos. Sí, sí, sí. Muy divertido. Generalmente igual nos quedamos hablando un rato con todos, los entrevistados y todo. Pero bueno, Magnus es muy, muy divertido hablar con él y es una fuente inagotable de data y de cosas interesantes. Sí, además entonces, eso, claro. Y la clara experiencia en podcast. Mal, él, sí, sí. Mal. Muchísimo, muchísimo. Así que sí. Y una barba tremendamente prominente. Sí, 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 claro. Muy lindo los podcasts este año. ¿El último cuál fue? El último. Con Camilo. Con Camilo, con Camilo, en casa. Sí, buenísima onda. Que de hecho, el otro día nos dijo que estás planeando venir a Argentina el año que viene. Ahí va, bueno, de fiesta. Que quiere visitar. Qué buena onda, bueno. Espero genial. Que lo haga. Que lo haga y que nos venga a visitar. Sí, bueno. Y hagamos algo de una. Sí, sí, sí. Qué lindo. Bueno, esos fueron los podcasts. ¿Qué más hicimos este año? Así, empezó con... Puel. Empezó Puel con Notis Dragones. Notis Dragones. Fue re lindo la sorpresa de ver a Puel. Sí, sí, sí. Además, yo sé que él se puso re contento con todo. Y me gustó todavía más después cuando agregamos a Fede. Porque se volvió un espacio nuevo en el canal y eso fue buenísimo. Pero a veces puede traer una noticia recontra rebuscadísima. En un momento, él tiene un segmento dentro de Noticias Dragones que se llama Metajuego. Que ahí nos explica los movimientos corporativos que se hicieron en Hasbro. Buenísimo. Que tipo, es el ajedrez 3D de lo que nos puede llegar a afectar a D&D. Inentendible, a mí me encanta, digamos, porque tipo, justo estaba viendo Succession. Estaba vibing en eso. Sí, sí, oh no, ¿cómo puedo hacer Succession? No, se retiró el vicepresidente, no sé cómo. Y sé que hay un puesto, gracias a él. Hay un puesto en Wizards of the Coast que se llama, tu trabajo es presidente de Dungeons and Dragons. Wow. Sí. Qué bueno. ¿Sabes qué? Yo diría, señor presidente. Todo el señor día, presidente. Todo el día. Aparte de Dungeons and Dragons. Pero lo tenés que decir, señor presidente. Sí, sí, sí. Sí. Estuvo reservado eso. Y bueno, agregado a Fede también fue un gusto. Fede es un copado y trajo un montón. El Notis Dragones, tal vez sufra cambios en el que viene. Lo vamos a ver. ¿Qué más? ¿Qué no va a tener cambios? Sí, no, en el que viene hay muchas cosas que van a verse modificadas. Seguramente cronograma, horario, partidas. Se sumó Agus siendo nuestro vampiro rugby favorito. Sí. Claro, sí. Arrancó Pau Pau. Arrancó Pau Pau. Es que creo que el último Taberna Responde que había sido... el año pasado fue la despedida de Max. Claro, fue la despedida de Max. Que ahí estaba Lordi, Lu, Max, vos y yo. Ajá. Y nadie más. Sí. Que en ese momento ese era el equipo de Eterna. Claro. Y ahora hay un montón de gente. Sí, ahora fue solo un año nomás. Sí, sí. ¿Viste? Wow. Pasó de todo este año. Pero fue, fue un maremoto de cosas y estuvo re zapado. Creo que nunca, voy a decir algo a ver si están de acuerdo, creo que nunca nos recuperamos de la crack vapuna. No. A nivel eventos y cosas. Nosotros, en muchos aspectos creo que podríamos haber cerrado el año ahí. Sí, 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 sí. En muchos aspectos. El aniversario a nosotros dos nos dejó partido el medio. Sí, el aniversario fue un... El aniversario sí, es que nosotros vino discutiendo de sobre... Lu mandándome un mensaje. Y aquí... Acá ¿quién cubre? ¿Quién carajo está dirigiendo Fiasco? Nadie dirige Fiasco. ¿Alguien tiene que dirigir Fiasco? ¿A quién pongo a cargo de esa mesa? ¿A nadie? ¿Alguien tiene que estar? ¿Alguien sabe dirigir Fiasco? No. Ahora sí, vos. Ahora sí. ¡Claro! Alguien tenía que saber poder
llevar la mesa, ¿no? Pero Fiasco no necesita DM, así que vos sabés todo, ¿eh? Vos sabés todo. Sí. No es no te preocupes, no tenés que saber nada. Es, vos ya sabés todo lo que tenés que saber. Bueno, yo me metí en la mesa de Fiasco por una de estas razones, me imagino. En la del sábado. Sí. En la del domingo estuve yo de espectador y les iba guiando porque no conocían el sistema. Ah, claro. Estuvo re divertido Fiasco. No me acuerdo ni quién jugué. Pero nos matamos de la risa. Nutria, Bruno. Dani estuvo en una, pero creo que en la del domingo. La del domingo. Sí, la del domingo, que yo estuve viendo un ratito. Mm. Me acuerdo. Que esa fue Fiasco serio. Sí. Fiasco serio. Fue a cara de perro. Totalmente serio, a cara de perro. No hubo un chiste. Jugaron comprometidísimos a ser vaqueros. Sí. Qué bien. Sí, sí. Estuve una. No, creo que murieron todos, no me acuerdo. Creo que murieron todos. La nuestra fue un desastre. Tipo, era un apocalipsis zombie. Y. No me acuerdo, estoy al principio de eso. Yo terminé, bueno, obviamente apareció Umbrella Corp. Yo terminé convertido, pero mi personaje era una suerte de Wesker de Umbrella. Era el malo yo. Y había uno en la mesa que, viste, la idea de Fiasco es que vos tenés relaciones antiguas con los personajes y eso explotás. Y el chabón decía que yo le había hecho algo malo. Yo había hecho que perder a la esposa o que lo despidan del laburo. Y cada vez que me lo decía, digo, pero yo no me acuerdo de vos, yo no sé quién sos. Y el chabón me decía, pero vos estuviste en mi casamiento. Digo, pero no sé quién sos. Y al final, cuando se revela que soy el malo y lo estoy por matar, digo, yo siempre supe quién era. ¡No! Siempre lo supe. Pero yo era el malo, tenía que ser malo. Claro, ¿verdad? Claro. Te salió natural, ¿eh? Sí. Yo tengo que decir que lo practiqué bastante. Estuvo re divertido. Mi compañero Taberna también fue un éxito genial. Sí. ¿No jugaste vos, Mouse Ritter? ¿Y qué tal? Estuvo buenísimo. Lo dirigió Vaquero, creo. Sí, Vaquero. Sí. Estuve escuchando un rato, eran un montón. Terminamos a los gritos más. ¿Tenían una cantidad de espectadores ustedes en esa mesa? Grande Vaquero, si están por acá. Sí, terminamos el sobrante mal. Ídolo vaquero. Aguante, Vicente. Una locura total fue. Pero tenían un montón de espectadores y jugaron hasta re tarde, ¿no? Sí. Qué lindo. Creo que fue la segunda más larga. Fuah. Wow. La Starfinder duró demasiado, duró sí. Como 5 horas. 5 wow. Horas. Mierda. Fue una banda. O sea, mientras yo estaba narrando leyenda, arrancaron. Sí. Yo terminé, siguieron. Empezamos Over the Edge. No. Paranoia. Y terminó Paranoia y terminaron ellos. Uff. Sí. Dos sesiones de las otras cosas. Una maratón. Media. ¡Ey! Jugamos con Dani Paranoia y ganamos. Los es? Convertimos a todos con esta base de stickers en rojos. Ustedes y la revolución. ¡Lo logramos! ¡No se puede ¡La base de stickers! ¡Stickers comunistas! ¡Comi! Kilpas no pudo con nuestra lógica de los stickers. Claro. Teníamos una bazooka que disparaba stickers comunistas. Hay un parlante que está diciendo... Le tiro stickers al parlante. ¡No! 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 Y se destruían todos los parlantes. ¡Wow! Y así fue como agregamos el sticker del comunismo en el Discord de la taberna. Ah, sí fue. Sí, así fue. Gracias a esa partida paranoia milagros. A ver, nos dijo en un momento, bueno, no sé, tienen un montón de robots enfrente, tienen que cruzarlo. Tiramos bien. Sí. Y Kilpas no lo podía creer. Bueno, no puedo creer su suerte. Pasamos. Muy buenas tiradas. Sí, lo último, sí. Lo crítico. Y cuando estábamos enfrente de la computadora, y sobrevivimos los tres. Wow. Bueno, los tres clones, sobre. Sí. Los, no qué sé. Bueno que es Paranoia, hace no, mucho con el juego. Me encanta. Cuando estábamos en el stand de la crack, se preguntaba mucho por el Paranoia. Sí. ¿Y qué le decís a alguien que te pregunta sobre eso? ¿Te acordás de eso? Sí. Tenés que explicarle mal. Claro. Hablando de Paranoia, sale una nueva versión ahora y obviamente estoy súper tentado. ¿Viste cómo es? Sí. Y otra cosa con Paranoia es que este año también hicimos los one shot en algunas comunidades. ¿Fue este año? Sí, también. Este año fueron. Fue tan largo este año que estuvo es el día de la cantidad de one shot. Solo el medio. Dos de Paranoia y uno de Over 10. No, dos de Over 10 y uno de Paranoia. Sí, el Over 10 que dice escuelita y. Dandy Latino. Y Dandy Latino. Dandy Latino. Y Over the Edge fue con el tomate. ¿Y Over the Edge? No, Paranoia fue tomate. Paranoia fue con tomate. Sí. Muy divertido todo eso. Hubo uno de los de Over the Edge que lo vi, estuvo increíble. Me reí tanto, no sé, creo que era Over the Edge. El primero. Creo que fue el de Dandy Latino, que eran militares. Que eran militares. Sí. Fue buenísimo. Que estaba machete. Sí. Jugamos una película de acción de los 90. Era buenísimo.
a la N potencia, digamos. Sí. Estoy andando en el helicóptero y el chabón sale nadando arriba de un tiburón. Sí, sí, claro. La primera escena era que ellos tenían que tirar de paracaídas hacia una playa y nadar hasta la tierra. Y uno se tiró bien rápido y empezó a nadar y el otro no quería perder. Así que agarró un tiburón, le pegó una piña y lo empezó a tipo a llevar para que a ganarle al otro. Igual perdió. Bueno, pero honorablemente perdió. No, sí, sí, con toda, con toda. El otro era machete. Se recoparon los pibes, estuvo re divertido. Lo que me costó preparar esos one shot estuvo re bueno. Porque había un entrenamiento. Es que en ese momento descubrí que en Roll20 podés poner GIF de fondo. Ah, claro. Entonces agarré todos los GIF de 8 bits que pude y tipo similares. Y armé una historia con eso. Y me encontré con los fondos de juegos de pelea de la oficina. No, increíble. Y son buenísimos esos fondos. Y se mueven. Sí. Así que puse todo, digamos. ¿No? Puse todo. No, estuvo re divertido eso. Después en escuelita jugamos uno de espías. Ese estuvo re bien. Que estuvo re bien porque antes de empezar la partida les dije a todos: tu misión es esta. Tenés que agarrar el objeto y llevártelo para tu lugar. A todos se lo dije por separado. Los demás no saben. Y fueron trabajando así hasta que llegó el final. Y bueno, ¿qué vas a hacer con este cosa? Y me lo llevo yo. No, pará, déjamelo a mí. No, pará. Y empezaron a sacarse las caretas. No, estuvo buenísimo. Eso sí, fue esa escena. Estuvo genial. ¿Y paranoia? Paranoia fue que se había tapado el coso que liberaba el jugo rojo. Claro, en paranoia se había tapado el coso. Se había tapado. Había una máquina de gaseosa. Sí. Que se había roto y. No se había roto. Sí, estaba roto y tiraba la gaseosa. Pero estaba tapado el drenaje también. Entonces el cuarto se inundó de gaseosa. Me acuerdo que había una flecha gigante. Claro. Que tapaba la flecha gigante. Le había aparecido en su visión la flecha que les decía dónde ir, pero ocupaba tipo el 80% de la visión. Y no podían ver nada más que la flecha. Estaba re bueno. Tenían que achicarla. Y bueno, la computadora es otra cosa. Otro que jugaron también, que estuvo Aux, estuvo Adria y estuvo Chris, fue el de Ravnica. Sí. El de Ravnica estuvo buenísimo. Ustedes eran la crack. Éramos re milico. Re milico. Pues bueno. Va, yo por lo menos quería hacerme trabajo. Ustedes eran unos vagos. Chris quería coquetear con todo el mundo. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Por la hora. Y a vos no podemos hacer. Te pusiera calzado. Imagínate si vamos a hacer que. Que trabaje para la policía. No, estuvo re violento. Eso fue durante los viernes de one shot. Yo estuve en los viernes de one shot. Los viernes de one shot. Me acuerdo que hice eso fue un domingo. 17 de año nivel 1, ¿no? Eso fue un domingo que lo hacíamos por los embajadores. Sí, eso fue. El Ronnie fue el embajador. D&D jugamos en los cos. En D&D nos narró Chris. A vos, a mí y a. Que hice de Furry. ¿Cómo se llama el? Me acuerdo que había una cueva de gigantes abrazándose, ¿puede ser algo así? Trajo Kim. El hermano, Que a la mitad de la sesión me di cuenta que era el hermano. Sí. Cierto, me había olvidado eso. Vos son reparecidos y Luciana matándose de la vida. Y son hermanos. Estuvo re bien. También con. ¿Corras? La sobremesa. Soy muy mal detective. Sí. ¿Con la sobremesa cuál? ¿Qué? Star Wars. Ratas en las paredes, no. Star Wars fue con los chicos de Reroll. Star Wars fue con Reroll. Estuvo re lindo. Juega como compartimos este año, chicos. Sí, un montón de cosas. Ahora me está cayendo la ficha. Mató, fíjate la cantidad de sistemas. La cantidad de one shot. El networking que hicimos. Sí, fíjate la cantidad de sistemas, porque estás hablando de D&D, Ratas, Star Wars, Over the Edge, Paranoia. Ya dije. ¿Qué haces? Sí, D&D. No, en stream. Claro, solo stream me estás contando. Solo stream. Uf. Y después. Después yo arranqué y yo tuve muchos. Ratos en las paredes y ratas. Ahí comentó Chris. Sí, también. También fue el año donde entró Chris. Y fue el año de su 8-9. Que entró ahí en Anurem y después empezó a hacer. Hice los one shots. Sí, también tuvo los one shots. Los one shots. Los Juan. Yo no puedo decir todavía cómo jugaron carne fresca, digamos, porque. Tal vez. Lo que pasó, así que voy a contar ahora. Durante el año hicimos muchos videos de review de manuales. Sí. En los cuales yo tenía que leer el manual y hacer el guión y bueno, después grabar todas esas cosas.
Pero ya a fin de año se me complicaba un toque, digamos, mi cabeza ya no daba para seguir leyendo manuales. Y cuando estaba ahí, cuando estaba medio quemado de leer manuales, hola, llega Carmen Fresca y yo siento que ese manual está escrito de una manera muy especial. Por no usar otra palabra, digamos, que seguramente ya les conté a ustedes. Sí. Sí, sí, yo tengo tus mensajes frustrándote ahí. Y me frustró tanto como está escrito ese manual que no me acuerdo qué video hice. El de los esqueletos. El de los esqueletos. El de los esqueletos, por otro lado, es una poesía, que es hermoso. Sí. Que está escrito. Las palabras tienen sentido. Las palabras tienen sentido y sí, por eso. Sí. Tengo una sugerencia para manual para el año que viene. No, manual, no. No para el año que viene. Ya no hay meses. Para el 2024 va a ser esto. Para el 2024, Mistborn tiene su propio juego de rol. Ah, ¿sabes que lo quise? Y es súper completo. Bueno, está bien, Mistborn puede ser. Siempre puede hacer Mago 20 aniversario, ¿no? Siempre se puede hacer eso. Chicos, vamos a ver. Mismo está en esa altura. Claro, se va a pasarla mal. 500 y pico de páginas. Encima tengo la. El mismo. Sí, acuérdate, tiene par más, creo. Bueno, pero Cyberpunk tiene 450. Sí, pero también tiene mucha narrativa. Sí, está muy. Está lindo el de Cyberpunk. Cyberpunk nunca lo agarré. Es tan ameno el manual. Es re amigable para leer. Sobre todo el PDF, que haces clic y te lleva. Es como si se te van abriendo las pestañas. Eso fue lo que más le gustó porque no deja mencionarlo. El PDF interactivo. Es que sí, el interactivo te soluciona una cosa. Sí, haces clic y va. Si vos estuvieras leyendo el manual de D&D y te dice, bueno, las reacciones, sí, tal cosa, y una de tus reacciones puede ser un ataque de oportunidad. ¿Qué si para tomar? Sí, todo. Le haces clic y te abre la pestaña de ataque de oportunidad. La gloria, como digamos, corresponde. Pero bueno, eso fue. Pero mismo me gusta. Nada más creo que leí primero. Yo me puse a leer el de Cyberpunk, me fui perdiendo y mareando, porque en vez de Carne Fresca íbamos a jugar Cyberpunk. Claro. Pero yo ya estaba también tan quemado con fin de año que dije, no, para. Carne Fresca son 3 páginas. Sí, comí. Sí. Pero entonces yo ya lo jugaba, yo ya lo había jugado, claro, entonces claro, lo tenía fresco. Y era... ¡Uy, Pachi! ¡Casi! Caíste tarde. Sí. Pero mató, era como... No, bueno, no yo con Cyberpunk, vamos a jugar ratos en las paredes. No, está bien. Y les digo, no, ya jugué todo el año el rato en las paredes, y estos son one shot. Así que no tiene que ser rato, me había puesto re terco con eso, y bueno, aprenden todos Carne Fresca. Parece bien. Ahí está la tortura. O si no. Ahí está la tortura para los jugadores. Sabri ya se lo conocía. Bueno, este año el jardín con Pau Pau. Fue una locura, el Memoriam fue impresionante. Sí, Memoriam fue increíble. La verdad que sí. La verdad que yo todavía no sé, no sé cómo hicieron para sostenerlo ustedes, la verdad. Yo canalicé a mi viejo. Ahí va. Hay stickers de eso. Era Don Miguel, ¿no? Claro, era Don Miguel. Tuve que hacer stickers. Cristina subió unas fotos tuyas y yo las tuve que hacer stickers. Sí. Luego en esta posición así. Sí. Es que esta es la posición de mi viejo todos los días. Está bien, me parece súper, súper, súper buen recurso para esta situación. ¿No? Que no le hice mi viejo. La verdad que estuvo muy bueno. Fue, no esperé que dure tanto tampoco, pero estuvo bueno poder hacer un poco más de zoom. Te motivó la estética. Me encantó, sí, claro, bueno, quería. Sí. Hicimos el primero y íbamos a hacer 2, ponele, y después dije, no, loco, la presentación es... Sus exactas palabras, encima, ahora ya con esta intro sí, hay mínimo 4. Nunca más volvemos al presente. Es que en un momento... El jardín de los pasados. Sí, veníamos en el presente, digamos, y era como, ah, qué buena intro, qué buena intro. Empezó mi memoria y como, ah, qué buena intro. Ya fue. Además me acuerdo de Lori decirme, che, ya fue, no jugamos más con otro. Es que esa era otra. Cuando cayó en la memoria, con los personajes estos, eran re picantes esos vampiros. Sí. ¡Qué placer, tierraditos! 11 dados, 12 dados. Era como, y después volví como papá. Un montón de cosas, era como, ¿cuántos dados tenés? 8. Bueno, no, sí, tomá, papá. No tirés, sí, no tirés. Pero déjame tirar, igual, porque qué. No, pero ahí te salen todos fallos, chicos. No, tuve muy buenas tiradas en comparación. Sí, toda la verga de dados sacaron que muy venía tirando. Igual. Igual sacaron sí, muy buenas tiradas en la última parte. Sí, sí, en sí, la última vez iba a decir. Sí.
Sí. En los momentos correctos la que aparecieron. Es que yo eso estaba evaluando. Cuando dijiste ahí, tuvieron mucha suerte, yo me quedé pensando, no, si tiramos mal. Vos cuando empezaste, vos te despertaste. Después, si vos fallabas el enardecimiento, te ibas a 5 de hambre y 5 de hambre. Sí, yo sé. Después, no te comiste Ordóñez porque sacaste una tirada de, por uno. O sea, empataste la dificultad, digamos, ¿no? Igual, no te sobró nada. El comerte el mordisquera dardo fue increíble. Fue traumatizante, decís, para Luca y por eso no va a pasar. Para mí lo peor fue que se hicieron hizo diálisis después para sacarse la. No. El acheto. Fue muy, muy bien. La capilla oliendo acheto. Sí. El acheto no vio. Me no, las apariciones de Dardo me encantaron. No, hacerlas. Fue súper divertida. ¿Fue este año lo de Fernet? Sí. Sí. Lo de Fernet, lo de la bicicleta, lo de la puerta. Lo de los antiguos. Porque de hecho, el año pasado hubo creo que 2 de Dardo nada. Hubo 2. Sí. Y este año hubo como 4 más. Sí, 3 o 4. 3. Y se lo empezó, pero también este año se lo mencionó mucho más cuando no estaba. Siempre lo sufría Henry. Sí, 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 sí. Yo nunca falté. Sí, yo tenía bingo con mi cartón completo. Las caritas de la Dardo. La primera no lo volví a ver. No, nunca más. Te robó la bici y se fue. Y está bien, digamos, ¿qué va a hacer? Y el hombre como, y Dardo, no, sí, Dardo estuvo acá, recién se fue. No, ¿cómo no lo vi? Decía Pompón. Ay, no. Impresionante. Algo que noté es que como que las apariciones de Dardo pasaron de ser cómicas, bueno, nos zafa las papas. La última no fue nos zafa las papas, la última fue él también algo hizo, que se la remandó. Están todos re calientes acá, no sé qué pasó con los Nosferatu. Y ahí también una tramoya ahí detrás de Dardo que llevó y trajo. Y... Bueno, pero Dardo, no se nota eso. Dardo dio algo y obtuvo algo... Así funciona un poco. Sí. El mundo de. Y por eso te sabía que cuando callarse la boca también. Dardo no morde a nadie en público. En público, me gusta cómo decir. No en público. Me acuerdo cuando volvieron de esa, que volvieron a la oficina, y Dardo obviamente tenía hambre porque le sacaron la sangre. Y se fue a comer un pibe de la oficina y luego me dijo, ¿cuánto le saca? Y digo, pero. ¿Cuánto me falta? Me faltaba como 3 o 4, no sé cuánto me falta. Sí, sí, estaba al horno. Y ¿qué pasa si le saco 3? Y va a estar medio mal. Si le sacas 2 está todo bien, algo así. Le voy a sacar 3. Le voy a sacar 3. Y lo voy a dejar ahí tirado. Esto va a ser problema de los demás. Dije, porque estoy ofendido. A vos te parece. Estuvo re bien. Y bueno, viste, bueno. Se toman las decisiones en base a la emoción que está pasando el personaje. Estuvo re divertido. Muy bien, divertido. En memoria, la verdad. Fue divertido. Todo vampiro fue... Una locura. Sí. Estuvo bueno. También ahora se cerró una parte importante de la historia, digamos, de la macro historia de la ciudad. Eso está bueno, que ya ya lo que queda es explorar otros caminos, digamos. Otras. Sí. El gran plot que viene desde la primera sesión de la campaña, como que se empezó allá. Por eso estuvo bueno que hubo mucho en los últimos capítulos, desde el Memoriam hasta el final, mucha referencia mucha autorreferencia. Parte de... Y no solo por mi parte, que yo estaba planeado, sino por parte de ustedes también. Que eso, bueno, qué sé yo, eso es lo que uno lo sorprende, porque yo estaba pensando en hacer referencia al principio, que cuando aparece Henry de vuelta está en el manicomio de vuelta, digamos. O sea, hubo mucha vuelta a la que sí. Yo, se habla también de que te despertás entras a la habitación donde estuvo demorado Dardo. Como sí. Que se empieza a volver un poco a eso. Y lo hicieron mucho más ustedes que yo al final, digamos. Estuvo muy bueno. Sí. Qué terrible la conversación con Ordóñez, por Dios. Te puso el poco al día. Había música de Nirvana de fondo en esa conversación. Por Dios. Como el vive Batman. ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! Por bien Dios. Oscuro, todo triste. No, bueno. ¿Qué se sintió dirigir en stream, Adria? Así, full, con chat en vivo. Re lindo. ¿Sí? Una locura. Me acuerdo que el primero estaba re nervioso. Sí. El primero estaba re los nervioso. Anuncios. Sí. Igual los anuncios también, porque. Sí, no. Los anuncios de. Los anuncios es la parte que me cuesta, porque leerlo. No me siento cómodo leyéndolo tal cual, entonces empiezo a chamullar. Claro. Y mientras voy chamullando me doy cuenta que empecé a mezclarme con el siguiente me chamullo. Y dijiste un día nada que ver y te va corrigiendo pautas. Mirá.
Dije a las 29 horas. Tal cual. Uno de los últimos streams de lunes, yo empecé a leer los anuncios del cierre, sí, cuando recién arrancaba. Bueno, esto fue. Y lo peor es que Pachi te lo dice y caes como dos horas después. Sí, no, sí. Yo tengo como 3 años de experiencia haciendo eso. Pero les mando hasta les mando los simbolitos. Acá dice no, acá dice cierre. Bueno, y Pachi te dice, esos son los del cierre. Sí, sí, sí. Y seguís leyendo. Estaba pensando en otra cosa igual. Sí, los anuncios claro, igual son algo complejo. Sí, sí, o sea, sí, no hay que minimizarlo. A mí me cuesta un montón. A veces. Lo que a mí me pasa es que me acelero de una manera, claro, sí, que me asusta después. Después sí, miro y digo, che, yo bailaba a esa velocidad, qué imbécil. Sí. Está bueno porque después te obliga un poco a... Generalmente León me dice, loco, para un poco. pero eso es lo que me pasa a mí, que empiezo... Como que los quiero sacar de encima. Es que además a veces es mucho texto, a veces poco texto. Intenté hacerlo último poco texto. Cuando te ibas acercando a la crack, que ya venías repitiendo el mismo hace tiempo... Ya no te acordabas si lo habías leído hoy, lo habías leído, sí, en el pasado. No, es como, para, esto lo dije, o lo pensé. Justo con los anuncios, como yo tengo tantos streams, los digo en todos los streams. Claro, no, claro. 3 o 4 veces por semana los digo. Los anuncios es algo que evidentemente va a cambiar el año que viene. Yo igual, los bancos, está bueno. Para vamos a duplicar. Van a tener palabras más complicadas. Van a aparecer en un prompt. Va a tener que decir en vivo. Van apareciendo, tenés que ir diciendo. Escrito en prosa, vas a tener que ponerle la sonoridad, ¿viste? Digamos. Uno te tira la frase final y vos tenés que rimar. Sí, sí, sí. Tremendo. Terrible. Ah, quería preguntar algo. ¿Te cambió un poco dirigir en stream? ¿Algo? Sí. Ahorita me había acostumbrado a Discord. Y Discord no, estás así. Vas narrando. Bueno, yo estoy tomando mate, mejor dicho. Pero, casi ese ruido. Entonces, te muteas para que no se escuche. O sea, te chupo un huevo y que te escuchen igual. Y por lo menos te cambia el estirarte un poco. Porque sabes que claro, como mínimo te van a retar después. Es como estás todo torcido, no hagas. Ya por lo menos eso va. Y además todo yo... No, los chicos, solo Faust estuvo con cámara. Entonces, tengo que rellenar. Y Nu 3 veces. Y Nu 2. Creo que sí, un par. Nu estuvo 2 veces, sí. 2 veces. Una vez lo pude torturar. Y entonces, por eso agregué las máscaras, porque sabía que tal vez no iban a estar. Fue como darle un poquito más. Entonces, estaba jugando. Sí, pero la máscara estuvo. Estaba jugando con esa parte. Todavía no vieron todas. Hay una que... Ay, lo sé. Sé que has dicho, creo que el número. Le dije, che, pero para, faltan máscaras. Hay 5. Sí, sí, sí. Y vieron sí, 3. Una la vieron en el aniversario, usé una. Que de hecho, una es bueno, esta. Sacrificó todo. Ahí está la porque mujer. Tenía un elastiquito. Ah, claro. Tenía un elastiquito acá atrás y se me estaba sacudiendo la mano y hice así y se salió el elastiquito para atrás. Ah, pero el elastiquito nomás. No, pero el lastiquito era todo. No, bueno, pero la última vez que quedó inutilizado. No, va a funcionar. Sí, me cambió mucho. Mató, se me juntó con... Que, ¿cómo se llama? Con la expedición helada yo la preparé muchísimo. Sí. Bien, la preparé todo al detalle. Y mientras estaba preparando expedición helada, empecé a preparar el cuarto acto que juego con mis amigos. Entonces, las dos fue en exceso. Claro. Y lo que empecé a escribir después es peor, porque me acuerdo un día estaba estaba agarrando calendario del año 1930 para coordinar fechas específicas con algo que pasaba en el año, en un año específico, y wow, coordinarlo con... Porque ya lo que estoy flasheando era que ya estoy mal de la cabeza. Ya era como Henry con las líneas rojas. Sí, yo no puedo hacer eso. Yo necesito dirigir algo completamente fuera de espacio, fuera de tiempo. Donde yo no tengo que ver ningún diario de nada. No, la vez que dirigí algo histórico era como ponerme a averiguar. Claro. Bueno, ¿qué pasó esa semana, ese día, dónde estaba, cuál era el estatus del mundo? Así. No, me toca. No, si yo necesito que febrero venga después de diciembre, no sí, va a ser, total. No sí, me importa nada. Sí, total. Febrero viene después de diciembre. Cuando dirigí Vampiro Oscuro.
Pero entre también antes, está antes, o sea, dependiendo de cómo estés mirando el calendario. Yo ahora puntualmente, justo en este momento de mi vida, me viene bárbaro que no haya enero, ¿eh? Claro. Que sea el 7 de febrero, estoy bárbaro. Claro, en este momento, justo, estoy bien. Sí, o que haya un mes número 15, pero no haya un 14, porque así, por ejemplo, así de no me importa. Eso. No, a mí siempre me gustó tener todo como muy ordenadito y que... Yo empecé a no querer hacer más, porque Vampiro mucho tiempo te obligó a eso. Si vos dirigís Vampiro Oscuro, Victoriano, o sea, hay una cosa que del paralelismo histórico que se trata un poco de eso. Y lo dirigí mucho a eso también. Y me... Ah, claro, y pero... ahí te fijabas la fecha. Y que... está bueno, claro. Está bueno, qué sé yo. Claro. De repente un descubrimiento científico. Claro, que cambia todo. Okay. Pero bueno, entonces ahora ya trato de no hacer. A mí lo que pasa es que vos con Calo Cthulhu tenés que tener las cosas preparadas así y tirarlas así en la mesa. Y ellos elijan a dónde van. Entonces... esta tiene que estar preparada de la misma forma que está preparada esta. Porque claro, si eligen ir el primer día, como te pasó a vos, que se saltean el paso principal y quieren ir 6 veces al museo, tenés que tener preparado el museo. O si, como en mi caso, se saltean todo el puto museo y no van nunca. Y no van al maldito museo. Pobre museo. Pobre museo. Sí, tal cual, te entiendo. Entonces, para mí, con D&D no es tan necesario. No narré vampiro, así que no te sé decir. Hay otros sistemas que no te importa. Honey Hayes. Sí, es genial. Porque me lo hizo todo el rato. Vampiro es muy similar en ese sentido. Pero Call of Cthulhu y Ratas en las Paredes, para mí requieren tener esa cosa de todo más. Y porque tiene más investigación también. O sea, tiene como... Tal vez gente, que yo estoy mal de la cabeza y no estoy cómodo en eso y me estamos justificando. Eso también. No, te das cuenta de las profesiones de los personajes. Son abogado, periodista, investigador, es que, de científico. Se trata de esa investigación, digamos. Claro. Específicamente son juegos que donde la investigación es todo. Y se trata, y llegar al final es que ellos vayan descubriendo lo que pasa. Gracias. Tenían que llegar el señor del PAM y su atónica. Gracias. Yo no puedo salir de acá. No, por ahí no. Sí, justo cuando haces algo de investigación necesitas un hilo conductor, necesitas también hilo que no te lleve a ningún lado. Principalmente porque tus jugadores van a hacer la línea del tiempo. Tal cual. Y se van a dar cuenta. Porque si ahora están investigando eso, sí. Claro. Y vos después tenés que chamullar porque hay ese error, porque te equivocaste y dijiste, no sé, 93 en vez de 91. Claro. Y claro, ellos basaron todo su teoría en el que había pasado en el 91. Yo le tenía mucho miedo a eso con el jardín. Y no pasó tanto. Bachi, no, no pasó. Bachi, ¿no? No pasó. Ahí va. Llega un punto que también como jugador, esas cosas que son tan estructuradas, pero sí, porque no son relevantes para la cronología de los hechos que va a manejar el narrador, pero después para la historia, para el plot, no son relevantes. Y eso, otra cosa que me gusta, que Vampiro lo permite, que capaz que te dé un poco también, pero menos, de que dejes las cosas sin cerrar. Y está lleno la campaña de cosas que no se resolvieron. Está, pero ya. Pero así es la vida misma. Claro. Yo lo hago todo el tiempo. Sí. Si ahora te dirijo Holy Hives, va a haber 50.000. Sí, sí. Pero bueno, partidas como Tulu o como Rata es como que no todo tiene que ser más significativo porque no todo te tiene nada, que llevar. No se ve nada en Rata. No. Quedó todo ahí. Quedó todo abierto. Sí. No. Son los de. Pero porque no lo descubrieron, de no porque no se sabe. No, es que... Amato, el último puzzle de Ratas, Sabri se dio cuenta terrible cómo atarlo. Porque Sabri no sé cómo. Siempre me resuelve todos los puzzles, entonces no le pongo puzzle a ella. Y no, se fue. Pues es aburrido. Digo, bueno, tu personaje se fue a perder de tu habitación. Los puzzles para los demás. Es una buena forma de resolverlo. Pues siempre me los resuelve. Y este lo resolvió. No lo terminó de resolver porque necesitaba como los detalles finales y todo eso. Pero se estaba dando cuenta por dónde ir. Y Fausto estaba... Bueno, me quedo parado acá mirando la pared. Hasta que en algún momento pase algo. ¿Cuál es tu take respecto a los puzzles? ¿Qué es tu opinión respecto a usar puzzles en las partidas? Que va con el grupo. Ahí va. Va con el grupo. Yo, a mí me ha pasado, a mí me encanta meter puzzles. Pero me ha pasado que me metan a mí puzzles y que sea un puzzle que te resuelve un nene jardín infante sin no resolverlo. Sí, a depende muchísimo de eso. Es verdad. A mí lo que me cuesta es, si yo meto un puzzle, realmente... A veces considero que quien lo resuelve es el jugador y no el personaje. Entonces ahí se rompe un poco la inmersión.
Y porque claramente, digamos, la capacidad de resolución de los jugadores va a ser muy diferente a la del personaje. Me ha pasado gente, digamos, con personajes que yo sabría 8, inteligencia 8, fuerza 25 y poner un puzzle intelectual. Y que te lo saquen así. Sí, así, así, así. Y fue raro. Entonces, como que yo le estoy buscando otra vuelta a los puzzles para que tenga más influencia los personajes, o sea, las capacidades del personaje, lo que tenga en la hoja, que la capacidad de, claro. Cómo se resuelve. Y si no, se puede preguntar cómo llegar a esa conclusión, digamos, cómo tu personaje. Sí, el tema es que cuando. Te pueden chamullar también. Esa también la hice y se rompe todavía más la inmersión porque se genera una discusión afuera del juego. Y lo estás obligando a claro. encajar. Sí, sí, a defender de alguna manera. Yo, por ejemplo, algo que con los puzzles lo que pienso es que el puzzle lo tenés que preparar para el grupo específico. Perdón, no quiero ser como Lu y hablar del 23, iba a decir 24, pero esto es una buena temática para un podcast. Bueno, hasta entonces lo dejamos acá. Y Agus, che, ¿qué onda jugar en streamer? Iba a decir yo eso. Increíble. Sí. La verdad, una locura. Aparte, bueno, yo algo me había pasado un poco, había tenido una experiencia parecida dirigiendo para unos amigos que lo bueno, entre ellos estaba Lordi, que los gorditos podcast, así los conocimos, claro, que encima me acuerdo porque una vez, tipo, no me acuerdo dónde estábamos vendiendo chipar en una feria con un amigo, sí, con el gordo Maver, y pasaste y me dijiste, los gorditos podcast, y yo no podía creer. hace un montón. Sí, me acuerdo. Y bueno, empezamos a grabarlo porque en el grupo había gente que sabía mucho de sonido, entre ellos Lordi y otro amigo más que Fermín. Y Fermín me iba a hacer de casa y me dice, che, ¿puedo traer los micrófonos? Y lo grabamos. Y nos reservía porque jugábamos en casa y tomábamos un montón. Entonces, después del recap, era re difícil porque yo solo me acordaba de las cosas. Porque tomaba tanto como yo, pero era el encargado, digamos. Y el resto simplemente jugaba. Claro, el resto simplemente jugaba. Esa mesa hubo unos momentos. No, increíble. Y el otro día nos acordábamos justo de eso, de cuando le cortó el brazo, chavo. Sí, que estaba, lo conocí el otro día. Sí, lo conocimos. ¿A quién? A Fer. Que nos preguntó justo por. Ah, creo que vos habías ido a comprar, pero nos preguntó por la mesa de vampiro. Y bueno, y como que es re loco el poder volver a vivir esos momentos. Porque aparte. Yo lo que sentía era que me los imaginaba tal cual me los imaginé la primera vez, solo que con más detalle. Era como que lo vivía y a mí como jugador, digamos, me imagino mucho las cosas, las situaciones, los lugares. Me encanta, tipo, tengo en la cabeza toda la imagen. Y eso era lo que me permitía, como DM también, acordarme todo lo que había pasado. Porque me quedaba como una película. Pero los chicos no. Entonces cada sesión era explicada, de qué sé yo. Entonces, eso es una gran ventaja, digamos, porque ya llegábamos acá, incluso los resúmenes de Bachi. Los resúmenes de Bachi, una locura, tipo, estar viniendo para acá leyendo así, viendo qué pasó. esto. Súper divertido, la verdad que. Y aparte, algo que me encantó es jugar, o sea, que te dirija alguien con la experiencia que tiene Lordi. Que es increíble, o sea, desde la forma de narrar, desde la forma de introducir las cosas, hasta que las cosas que hacíamos absurdas y que el loco fuma agarraba así prum y te convertía en algo nuevo increíble. Hemos hecho una. La verdad han hecho que. Lo de los chanchos. Es increíble, se nota, digamos, lo de los chanchos fue increíble. Haciendo el TikTok. ¿Cómo me cago de risa cada vez que sí. pienso en esa escena, por favor? Yo me acuerdo de los chanchos Google y. ¿Quieren saber? Voy a contar algo que no sé, lo hablamos la otra vez a esto, no sé con quién. Que el tema de los chanchos Google, si voy a revelarlo. Capaz que ya lo dije, pero. Los chanchos Google, si mal no recuerdo. O sea, va, si mal no recuerdan, porque yo sí me acuerdo. Postura seria. Estaban. Todo empezó porque ustedes tenían que deshacerse de un cadáver. Sí. Y yo le pregunté, ¿cómo hacen esto usualmente? Sí. Y se le ocurrió a ustedes lo de los chanchos. No, Snatch. A Lu. Bueno, a Lu. Snatch. Claro, Snatch. Y a partir de eso, toda esa primera sesión de los chanchos fue completamente improvisada. ¿Verdad? Porque viene de algo que decidió Luciana en ese momento. Entonces yo presenté todo eso. Había unas ideas que podían aparecer en cualquier situación. Y yo lo acomodé para ese lado. Y okay, lo más loco de todo es que después... Volvieron ahí, digamos. Sí. Sí. Y se ató con el memoria. Sí, sí. No, increíble. Me acuerdo cuando fue lo de los chanchos de Google. Perdona, no te digo.
En un momento. Tenía que revelar eso. Me estaban hablando de los chanchos, yo estaba con Dardo. Y en un momento me dicen algo de los chanchos Google. Y yo tuve que preguntar, digo, si quiero o si tengo los chanchos Google. Y ya estaba, reinteresado, digamos. No sé para dónde estamos yendo, pero vamos a lo que sea. La parte de la llorona. La llorona fue increíble. En ese momento estábamos jugando online y vos tenías la todo tu tenía mi arsenal, sí. Claro. Sí. Ese capítulo, en el momento en el que desaparecen porque están yendo de otra manera, que hay que entrar y todo lo que explicás de cómo eran los alrededores. Era terrible, me acuerdo. Aparte la musiquita, todo, no recuerdo haberme sentido en la piel de Luca tan solo en mi vida. Como en ese momento que, oh fuck, bueno, vamos a entrar acá. Y después todo el quilombo, y ahí fue que Pau Pau va, la canción de cuna. Ese capítulo lo tuvo fucking todo. El sneak peek de Lu gritándose la llorona y Henry así. Sí. Eso fue increíble. Me acuerdo hablando del sneak peek. ¿Qué es lo que le gritaste algo como sos mala madre o anda buscando a tus hijos o algo así? Hacete cargo. Hacete cargo de tus hijos. Le tiró algo así como se embarazan para cobrar los planes. Sí, no sé. Sí, la cosé de madre luchona. Ay, no, fue muy bueno, Me acuerdo que Henry siendo la mala. Principalmente en memoria, que en un capítulo era. Estaban charlando y Agustín dice: yo, bueno, voy a hacer esto. Y Lordi dice: justo los dos que están en el futuro no lo van a hacer. Y el siguiente sneak peek es: bueno, tiro la granada, Agustín. Pero el que tiró la granada quedó. O sea, no, él murió, quedaron ustedes dos. Pero quedó ahí en el targo y ya el canon es que quedó en el presente de los chanchos Bull. Yo lo de la granada no me la vi venir nunca. Y yo cuando le dije, bueno, vienen estos tipos que tienen armas acá, tienen gear, digamos, y pensé. Y vos me preguntaste por una granada. Sí, algo sí, así. Sí, sí, o sea, sí. Yo no mencioné ninguna granada. Sí. ¿Y sabés qué? Le digo, sí, una granada como la del Medal of Honor. Sí. Y la terminó tirando ahí al medio el animado. En sus pies. Sí, la famosa. Y queriendo salir hipno. Tengo una consulta para los dos que empezaron justo a streamer, porque sé que bueno, vos también lo haces. ¿Vuelven a rever las partidas para mirarse cosas que hicieron o no recordar cosas? Sobre todo momentos. ¿O mirarse cómo actuaron, cómo jugaron? Sí, sobre todo momentos, por ejemplo, cuando Papau tomó por primera vez la sangre del príncipe, lo volví a ver porque se largó un montón de información. Sí. Ese capítulo estuvo bueno. Sí, ese capítulo estuvo muy bueno. Y nada, y a su vez me permitía, tipo, imaginarme cómo Papau había quedado de esa situación, ¿no? Porque fue todo muy intenso. Pero no sé, Adria, si... Como de las dos formas, tanto yo estuve de jugador como de DM. Este año estuve con dos de D&D como jugador, me cagué de risa en las dos porque Ultruth fue maravilloso, fue muy divertido interpretar ese. Quiero decir que estoy re contento de cómo se vio el de Ramnica, porque ustedes eran policías, tenían que investigar, estuvo re. Era re policía en acción, tipo, aparte, sí, entrevistando a la gente y la gente re en la calle, así, tipo, no, pasó esto, y de golpe queriendo sacar un cuerpo así y tirándolo y cayéndose y como. No, y en el medio de la calle, en un terrible. Qué bueno. Perdón, sí, los dos de jugador, volví a ver todos, pero los dos de jugador los vi como una posición de. Voy a cagarme risa con qué pasó y ver esas partes que recuerdo, tipo. Decirle mal el nombre a ella a propósito, que la primera vez no fue a propósito, porque ¿sabes? No me acuerdo el nombre. Volver a verlo era esperar ese momento y reírme como tonto cuando lo hacía. Y como DM fue para ver, primero a veces recordar las voces, porque había voces que había preparado que eran complicadas. La de María era complicada. Ángel también eran complicadas para mí, que no hago tantas voces. Entonces volví a ver para eso. Y después, tal vez para ver qué cosa había hecho que me había gustado más. Entonces me sirvió para esa parte.
suma una banda. Una vez que superás el cringe de verte, sí, suma sí, muchísimo. Sí, sí, o sea, sí, sí, el cringe sí. Lo superé cuando tuve que dar los primeros anuncios y me tildé 6 veces. Claro. A mí igual pasa el tiempo y más cringe sigue. No puedo. Sí, más, sí, más asco no puedo dar, así que bueno, ya estaba bien, listo. Y todo, otra razón por la que los volví a ver era por la música. Sí, 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 porque yo, cuando estamos en vivo capaz que no escuchamos la música. Escuchamos la música. Yo creo que el mejor momento del musicalizador de Vampiros fue cuando van a ver a los... al Knopfler. Eso fue tremendo. Y Lord empieza a describir la escena. Sí, estuvo bien. Y la música que yo puse siento que es la que iba a la correcta. Como sí, que sí, acompañaba sí, sí, la narración absoluta y se presentaba una imagen impecable. Estuvo re bueno. Esa secuencia fue increíble. Todo lo que pasó y todo como fue pasando, yo no... yo fue la vez que más rápido se fue toda la mierda en muerte menos tiempo. Yo me lo imaginaba. Cambió todo, sí. Sí, cambió todo. Cuando empezaste a escribir, yo me los imaginaba una situación tipo casino. O El Padrino, ¿viste? Cuando se cierran las puertas y vos ves a los tipos haciendo algo re oscuro, pero en silencio y trabajando. Así fue para mí. Yo me lo imaginé como si Simba hubiera caído en medio de la... de las grutas de las hienas. Sí. Así me lo imaginé. Tremendo. Sí, sí, sí. Ah, esa era mi idea. Simba ahí, chiquitito todo y todas las hienas mirándolo. También era una escena tipo un salón en el viejo este y entra el héroe, pero están todos jugando las cartas mirándolo, ¿viste? Y de repente te miran todos. Sí, yo sí, creo sí, que sí. Si onda Bioshock un poco, tipo. Claro. Así, la gente con todas amenazas. Sí, tremendo toda la lectura que hubo sobre esa escena. Es que terrible. Madre, varios pinta. Se logró algo re lindo en esa escena. Sí, tanto sí, tu sí. Descripción como ellos jugando, no, fue muy, muy bueno. Yo le quiero preguntar a Luciana. A Henrietta en ese momento. Oh, okay. Porque Henrietta fue con una idea de juego. Fue con una idea de juego y se llevó. O sea, terminaste aportando al CUP, digamos. Porque la saga fue instrumental en el CUP. De Mortimer, digamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo pensaste que iba a pasar eso? ¿Cómo viviste esa secuencia donde ese prácticamente te enchufó, digamos? Es que el golpe de estado yo lo venía pensando desde hace rato. La posibilidad de que sea sí, eso. Sí, sí. No me esperaba como que volver y que ya haya pasado. Pero lo re veía pasar y yo también estaba viendo un motín de mi parte hacia Morty. Ajá. Sí, eso ya se venía tanteando, digamos. Sí. Porque sí, era bastante polémico todo lo que se venía manejando ya. Sí. Sí. Pero me agarró muy, muy de sorpresa volver. Bueno, pasó todo esto. Ya pasó. Eso también dependió de una de la tirada de Bachi también. Cuánto tiempo iba a pasar. Y dependía también mucho de la humanidad que tenía. Que por alguna misteriosa razón... Luca terminó con 7 humanidad. Porque les fue bien en la tirada de voluntad cuando pasó la noche con Sir Palmerín. Sí. Fue dos veces tuve que tirar y siempre sí, le erro a tener hambre, siempre tengo hambre. Y esas no las pierdo y fue como no te puedo. Perdí mi humanidad pau sin tener un año de vida. Sí. Terrible. El pibe aparte estaba, que era más pibe. Estaba medio batiendo igual. Porque... O sea, estaba batiendo. Mira, Henrietta, hay una escena que me encanta. Es cuando le explica a Pau Pau, yo solo quería hacer fanfic. Esa fue una nitpick. Esa escena. Esa fue una nitpick. Esa escena de que te contigan. No, pero la. ¿Vos te crees que me gusta esto, loco? No, malísimo. No. Y atrás estaba Lady Snow. Sí, sí, yo sí, la leía, sí, era buenísimo. Sí. Todo en un auto. Ay, Dios. Sí, bueno, esa fue una de las pocas veces que realmente planeé hacer algo en Vampiro y no fue improvisado en el momento en base a las reacciones. Yo quería tener esa charla con Pau Pau porque sentía que necesitaba explicarle a él el contexto de Henrietta. Claro, claro, claro. Porque bueno, cambió mucho la percepción que tuvo Pau Pau de Henrietta. Sí, se renotó un juego. Renotó el juego eso. Yo no soy la gorra porque quiero. Claro. No me queda otra. Me queda tampoco otra como vos. Tomá. Me pusieron la gorra y con pegamento. Claro, sí, sí. Arriba del bolete. Man, sí. Me quemé hasta el color del pelo. Papá tomando sangre del príncipe se pasó un poco más allá, llegando a decir cosas como... ¡Un poco más, dice! El bigote me queda bien, gravísimo, gravísimo. Tremendo. Eso, en un momento como que... Papá vos tenés bigote, ¿verdad? Claro. Pero papá no. Y bueno, estaba ya en una. Se re subió el caballo de la montada. Sí, sí. Había tomado 2 veces. De vincularse al príncipe. Sí, sí.
no hay guerra en paz sin C. No hay ningún tipo de guerra en paz sin C, amigo mío. Qué fuerte. Después también yo quiero preguntar otra cosa, que esto medio va un poco para que lo cuentes vos también, León, y yo quizá también. ¿Cómo fue que charlemos un poco sobre lo que fue la transición de tener un player que salió y un player que entró en la parte? En ambos partidos, sí. Cuando compartíamos mesa, me acuerdo que una de las primeras cosas que le dije a Lordi fue que el grupo son como los tres de Harry Potter. Tenés a Hermione, tenés a Ron y Max era Harry. Que cuadraba perfecto, ¿eh? O sea, porque... que prefiero ser Ron, gracias. Sí, no, es ¡te quedas conmigo! Pero las actitudes eran tal cual, eran tal cual. Y me acuerdo, Lordi, tuviste esta parte de testear esto y decir, sí, posta. Posta, mirá las conversaciones, pero tenía. Uy, no tan cool. Teníamos también que charlar, digamos, porque él estaba empezando a jugar con ustedes así medio de repente y tenía que conocer un poco. Y creo que eso se mantuvo hasta que se fue Max. Y cuando cambiamos de jugadores... Tío, obligatoriamente un poco la dinámica, esa estructura se modificó. Se tuvo que modificar, absolutamente. Porque... todos son muy distintos. Exacto. Son muy distintos entre ellos ya de por sí, así que también las cambia ellas cómo van. Tal cual. En Nanure me entró Chris, que venía con otra impronta re diferente. Él tiene un juego mucho más de comedia en su personaje, más relajado, no tiene... Max también lo tenía, sí, se ponía a comer basura y cosas por el estilo solo para... Ah, era acá, claro, era acá. Yo estoy pensando todavía en el vampiro. Igual claro, era... no, nada que ver. También era re cómico. También claro. Chris es como más cinematográfico. Claro, más sí. Oculón. Sí. Creo que esa es la principal diferencia con Max. Sí, sí. Max iba al punto, Max tenía un montón de cosas más... chistosas, pero al mismo tiempo tenía la parte seria. Dramático, opulento. Sí. Opulento. Y Chris tiene eso otro. Tiene eso. Chris, una descripción de Chris tiene mariposas y florcitas cayendo por todos lados. Claro. Por más que no está tirando ni flor ni mariposas, sino que te está matando, pero tiene como esos detallecitos. Y las descripciones de Max en Anurem eran en la pelea. Eran re anime las peleas de Cal. Full anime. Hacía las poses de anime, tenía el brillito en la espada. Re divertido. Los extraño los dos. Sí, obvio. Te extrañamos, Chris. Y a Max lo voy a hablar. Max lo puedo tratar de ver. Acá no sale. Se mencionó acá hace poco, de hecho, en los últimos capítulos de Anore. Sí. Un golpe bajo. Gracias. Un golpe bajísimo. Bajísimo. No solo eso, sigue torturando al personaje de Lu. Es peor que Max. ¡Balon! ¡Ah! Yo siento que ese personaje, la historia de ese personaje que se generó es buenísima. Pero obvio. Y buenísima. Entonces, al cambiar de jugadores también, digamos, como que la historia tuvo que verse modificada también. Claro. Obviamente que, digamos, que siempre considera que se puede morir alguno en el camino, pero son los protagonistas, digamos, hasta que algo pase así. Sí, sí. Claro, el maestro que llega tiene que tener un momento de emparejar. Es que justamente entonces, tiene eso. Que, vos lo de Maya es como que vienen por un camino y viene el auto que choca y tiene que tener ese momento de que se le da un poquito más de... Bueno, ¿de dónde viene? Tal cual. Entonces tuvo que... justo en la nuestra estábamos empezando... era un momento de transición. El inicio de este año. Entonces quedó mucho más fácil de incluirlo en la historia. No sé, vampiro. En vampiro lo que pasó es que teníamos... el plot más... El motor de plot más importante de la primera temporada fue la desaparición del CD de Max. Si bien se hablaba del CD de Luca... De Sebastián. Se hablaba del CD de Lucas, se hablaba del CD de Henry, que fueron apareciendo en diferentes momentos. Que, de hecho, Mortimer aparece en la segunda, no aparece en la primera. Sí, no aparece. Lo único que aparece en la primera son Ana y Víctor. Y Víctor, o sea, la desaparición de Víctor era el primer motor de la historia importante que había. Cuando se llega al final, se encuentra a Víctor. Y tiene un cierre ese por lo menos ese arco, ese motor, digamos. Uh-huh. Sí. Entonces creo que no fue tan complejo para la historia,
Ese es Carlos Gutiérrez. Había una transición muy, muy establecida ya. Claro. Lo cortaste así por los años. Claro, porque sí, 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 en realidad. Y algún, al día de hoy es re importante la mención de Sebastián, porque y siguen apareciendo claro. cosas. Y se habló de Sebastián cuando fueron a hablar con los Nosferatu. O sea, ¿qué pasaba con Víctor? ¿Por qué Víctor era lo que era? ¿Y por qué? Esas cosas sí están planeadas y igual se van nutriendo de las cosas que van pasando en el medio. Sí, y creo que también pasó en ambas mesas, digamos, que cuando se sumó la persona a cada una de las mesas, tomó el lugar, las riendas del lugar que tenía que hacerlo, tanto Agustín como Cris. Desde otro lugar. Desde su punto. Sí. Y, eso fue re importante, no fueron a reemplazar. Y se reapropiaron. Eso, claro. Porque me todos eran muy distintos. Sí. Claro, sí. Porque te caiga la cosa siendo Sebastián tenías. Sí, tal cual. Una persona muy, muy, muy distinta a Pau Pau. Sí, primero, sí. Sebastián se arregla. Sí, sí, sí. Sí, la Pau se desarregla, se viste. La ropa que se traía Max, que se cambiaba, que sí, no sea, los tiradores. A Pau Pau se le rompe el pantalón y mejor. A Sebastián se le rompió el pantalón. Y fue un desastre cuando se rompió el pantalón. Sí, casi pierde humanidad. Sí, sí, sí. Fue terrible, sí, fue terrible. Creo que fue cuando entró en Frenesí y no sí. lo podía creer. Entró un montón de veces en Frenesí, Max. No, sí, Max siempre estaba sí. al volando de hambre. Estaba al borde, sí, sí. Y muy contrario. También, igual son guerreros dentro de todo. Que sí, tengas, sí. Sí, pero es como dice el Lugo, es de otra forma. Sí, uno es un guerrero brutito sí. y el otro es uno de floritura. Claro, uno era un guerrero entrenado. En ese otro era un chabón con un palo que iba a pegar cosas. Sí. Dunga, dunga. A mí en ese sentido me gustó porque Anuren tenía mucho peso en los dos grupos, en el de Lugo y el de Max. Y porque un grupo de ranas era como... Los anuros. Anuro. cuestión que tenía mucho peso esa parte. Y cuando se fue Max, yo siento que se expandió mucho más el mundo. Porque la parte de los Grooms ahora solo recaía cuando estaba presente Luciana o cuando se mencionaba Baggins. Recayó un montón de cosas. Y ni Baggins. Siquiera porque sí, Baggins. Una banda de cosas en el pobrecito de Baggins. Pero eso lo tiene que hacer Cal. No, Baggins le dice Diarlan a Tata. Ahora lo tenés que hacer vos. Cal está muerto. ¡No! Tenés que pilotear el Leos. Yo creo que eso también es literal, para leer pilotear el Leos. Pero también yo creo que eso es más ahora que se acerca la guerra. Porque antes habían quedado un poco de lado lo que tiene que ver con la guerra. Que se acerca ¿sí? la guerra. Sí, sí. Está muy al lado. Porque antes era. Sí. Creció muchísimo. El hecho de acercarse Jagger creció muchísimo lo que tiene que ver con los Marala. Sí. Sí. La aparición de Jagger y la creación de Rosario no es mala. La aparición del helado Bacristaní sí. conlleva también a un desarrollo más grande de los Marala. Sí, 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 mucho más grande. Aparecieron. Todos. Tres Marala, no. Ya había un cinco Marala. Cinco Marala, total. Ya. Lo tuve que contar a cuenta gota de estos pibes. Sí, porque es una parte de la historia tan mínima, pero tan importante, que no quiero que se vuelva común. Claro. Por todo el background que le hizo Bachi, hay como que tener mucho respeto a esa parte, entonces los voy depositando en momentos lindos o interesantes y van apareciendo. Claro. Bueno, y hasta el Marala del Portal tiene esa. Claro, el tiene esa... ese. Y es un don nadie. Entre los Marala es. Es más hit de los sí, hitters, sí, es el bastón. Esa es otra de las cosas. Yo la total las campañas, sí. No. Justo lo de los Marala fue como algo que le dio mucho, mucho color a Nuren. Por más de que no sea la parte presente de la aventura, siempre está de fondo y siempre se sospecha algo, digamos. Hay cosas que Leon tira a veces que yo dije, oh fuck, oh, uy no. ¿Qué dijo eso? Obvio que Bachi no inventó todo, Bachi. No. Yo como creé una partecita y se la di a Leon y después vos hiciste lo tuyo. Y yo hice todo lo que tenía ganas con los Marala y la pasé de fiesta. Sí. Me gustó mucho, por ejemplo, cuando muere el tío de Bachi. No es mi tío. ¿Cómo? Oh, ese fue el nombre. Tecios. Me encanta el nombre. Tecios. Me encanta el nombre. Buenísimo. Que lo mata Chris. Estaban en una...
en lo que se conoce como el espacio liminal, que es el espacio entre los espacios, tipo entre los portales, ¿vale? Y le pone una bolsa de contención en la cabeza. La bolsa de contención dice que no puede abrirse en un espacio. Entonces explota el chabón, una cosa así, y ahí muere el tipo en una confusión de dimensiones absoluta porque no estaba en ningún lugar. Reality. Sí, 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 sí. Eso estuvo re cool. Matar así a un villano, sí. ¿No? Está buenísimo. Y este año con Jagger cruzaron el océano y fueron a conocer, digamos, no conocieron muchas culturas, conocieron solo la parte del... Soy fan del world building de León. Fan, sí, soy fan, fan, sí, fan del world building, sí, de León. Gracias. Conocieron la parte del monasterio que me dejó mostrar otra cultura. Sí, un montón de cultura. ¿Sí? Sí. Yo siento que fueron ahí, no me acuerdo nada, perdón. O sea, es que... Ah, empezaron a involucrarse también con los enanos. Quiero contarle. Y los enanos tienen mucho que ver con Chris hablando de los enanos. Sí, es verdad. Que no es. Y después Chris está tratando a los enanos porque ese pibe. Tuvieron un enano. El de preso. Ay, qué bueno. Preso en el barco. Él lo fue a rescatar. Después empezó a desconfiar del enano. Lo metió preso y lo dejó preso un mes sin darle nada. No. Se olvidó que existía. Y él y el personaje le tienen cariño a los enanos. Entonces fue un tipo terrible. A ningún otro de la tripulación nos importaba una verga el enano ese. Porque es tu enano que yo insisto que Vice no sabía que había un enano secuestrado. Y estoy totalmente segura de que Vice no sabía. Todos los demás estamos como. Ah, se olvidó el enano. Chilo, ¿cómo no, si la bola las manos? No, es que yo era víctima del maleficio imperio, muchachos. No era consciente de lo que hacía y bueno. Claro, no, yo estoy siguiendo obediencia de vida. Claro. Encima, cuando llegan al puerto, empezó una charla en paladín de cómo tenían que lidiar con esa situación, evitando mencionar que hay que matarlo, que hay que secuestrarlo. Es tipo. Todos los miraban como diciendo, bueno, ¿qué es lo que querés realmente? Vamos. Somos piratas. Claro. ¿Cuál es tu plan? Acá no perdés humanidad, chaval. Sí, sí, sí. Y yo pensé que hacían cosas terribles solamente porque eran vampiros, pero no, se ve que es la parte de Kree rompiéndose. Sí, 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 sí. Que la cara de Kree, no me lo digo. No, la pierdo del todo con la tortuga, el dragón tortuga. Y a ver, hay que romperla ahí. Y hace una. Eso fue tremendo. Lo del dragón tortuga. De Tabaxis. Tremendo. Gran sesión esa. Yo soy pacifista, dijo, matando a tres personas de una espada. Sí, 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 que eran pescadores. No, eran pescadores reentrenados. Eran los mejores pescadores. No. Bueno. Ya no. O sea que. Ahora hay otro. Ahora, viste, los segundos van a ser los primeros. Sí, sí, sí. Una de las familias marciales más grandes de China son pescadores. Y las armas que utilizan. ¿Son caña de pescar? Son cuchillos para cortar pescado. Y sí. Lo que se conoce como cuchillo de mariposa son cuchillos para cortar pescado. ¿Eh? Y en realidad se le lastima. Claro. Y después de eso se hizo súper enemigo del Rakshasa. Porque. Los pescadores que mató eran Tabaxis de él. Él los había contratado y Grill los mató. Y sabe lo que les tenía cariño. Tremendo. No los mató, los descuartizó. Sí, no, los hizo, pero los destruyó brutalmente. Eso fue un entierro de ataúd cerrado. Sí, sí, sí. Sí, 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 no. Ni la familia lo reconocía. No. Sí, con los niños llorando alrededor sin saber a cuál ataúd llorar. Sí, 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 no, sí, tremendo. Lo peor de uno, todo. Dos, tres, cuatro. No, dos. Igual es que cuando si le estaban... llenaba todos los ataúdes al mismo tiempo, alguna parte del patio iba a tener. Tremendo. No, tremendo. Lo peor de todo es que en la previa, antes de que pasara la batalla, uno explica que habían nacido sus gemelos, sus tabaxitos gemelos. Sí, 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 sí. Tenía gatitos que estaban esperando en el caso. ¡No! Esa parte es... Van a ser huérfanos. Esa parte es ser bien mierda. Sí. Esa es la parte más... No, pero esto fue antes de la pelea. Esto tipo, estaban conociendo a los pero pecadores. Yo sabía que iba a haber una pelea. Sabía. Yo estaba, digamos, contando, mire, cuando el sol llega a esta línea, empieza la pelea. Era una cosa. Yo ya sabía, ya veía venir el sol y cada listo. Qué terrible esa pelea. Algo que de lo cual estoy muy contento es cómo se dio la parte de la religión en el mundo, que es lo que venía batallando, creo que te lo mencioné. Uh-huh. Sí, bueno, en la última sesión les conté todo y la idea era, así, bien resumido, era que había gente alrededor y cuando encontraban otra gente les contaban la historia de sus héroes y los otros les contaban la historia de sus héroes y ellos decían, no, los míos son mejores porque
No, los pibes son mejores porque... Y así, digamos, empezaron a correr la bola de los diferentes héroes que tenían. Y en un punto, digamos, estos héroes tenían tanto seguimiento que aparecen los dioses. La gente inventa a los dioses. Enalteciendo a sus héroes, digamos. Enalteciendo a sus héroes. Entonces, como que yo no quería que los héroes creen el mundo, sino que sea al revés. Y la gente los crea a los dioses y dice, uy, ¿qué hicimos, man? Ya está, digamos, ahora están ahí. Ahora están ahí, sí. Y bueno, después pasa todo lo otro que pasa. Pero estoy re contento como ha sido esa religión. ¿Con qué, hablando de eso, de qué cosa están más orgullosos ustedes dos que hayan logrado no es de su rica. Historia? Me gustaría que se miraba para sí, allá. No, ustedes dos. Nosotros, ahí va. ¿De qué estamos más orgullosos? ¿Yo? Y ustedes piensen, digamos, de su personaje. De una. Algo que les haya gustado expresar o un momento que jugar o... Yo, además de que yo tenía muchas ganas de traer Cthulhu a la taberna, yo había dicho que los... Creo que lo dije varias veces, más a León. Los tres pilares del rol, dentro de todo, los tres grandes cosas sí. Son Call of Cthulhu, D&D y lo que es Mundo de Tinieblas, Vampiro por encima. Y me faltaba Call of Cthulhu. También todo es mi sistema favorito, viejo, anticuado, como yo, pero me gusta igual. Y poder traerlo fue eso. Y creo que lo que más disfruté, no sé si no decir... Jugar Honey Case, que es un juego tan distinto a mí. Estuvo re bueno. Porque Honey Case, yo soy, hasta cuando juego D&D, juego con las mentalidades y con los presagios y todo lo hago mucho más terrorífico, esas cosas. Y Honey Case fue todo lo contrario, fue meter chistes de Phineas y Fer. Ese edificio existe, men. Sí, es una foto real. Él puso una foto de un edificio chueco y todo el mundo dijo, es el edificio de Doofenshmirtz. No, es un edificio real que se parece mucho al de Doofenshmirtz. Bueno, creo que es el de Doofenshmirtz. Probablemente está basado. Está basado, en claro. Sí, no, es que la. Lo apaga al revés. Yo sigo un. Yo Honey Haze lo basé. Honey Haze lo basé en hacer cosas con Perry en el Ornitorrinco. Comienza al final. Tiene mucho sentido. Todo detallecitos de eso. Y no sabíamos hasta que no lo reveló ahí en el medio de la historia que era el ornitorrinco que se pone un gorrito. Todos dijeron ¡no! Porque son los osos, en cierta parte, son agentes que se ponen un sombrero. Que es lo que hace Perry. Exactamente. Entonces, daba para todos los... yo creo que como individual puede ser esa parte de haber narrado algo tan distinto a lo que soy yo y haber estado, primero... disfrutarlo muchísimo y que no se me haya ido a bueno, ahora tienen todo menos cordura. Esa parte muy muy buena. La leyenda también estuvo buenísimo, todo lo que fue la premisa y eso estuvo. La leyenda me complicaron el hecho de que nunca votaron por los mapas que yo quería. Porque los mapas que yo quería tenían que ver con un musical que alguien me rompe mucho las bolas, que es de Hamilton. Y todo lo... No tuve el único. Sí. Y como había preparado los escenarios de Hamilton, sí votaban la elección específica. Y no fueron. Salvo ahora el final, que hacer otro. Ahora que hacer otro. Salvo el final. Que el final es... el final de Leyenda es la entrada al teatro donde se dieron las primeras funciones de Hamilton. Y ahí va. Bueno, podemos hacer mañana en el mediodía, en vez del partido, vemos Hamilton. No. Para rememorar. Bueno, no voy a ver Hamilton con vos. Si lo veo, lo veo solo, pero con vos cantándome todo al oído. No voy a cantar. Soy muy mala cantando. Te voy a contar los fan facts mientras pasas. Sí, claro. Yo haría eso. Pero ¿sabías yo que... entiendo esa emoción. Yo también en esta la parte se digo, mordes el suelo. ¡Claro que qué tremendo! Y después de la campaña en sí, lo que tal vez más me gustó fue el hecho de poder hacer Cthulhu llevándolos atados. Porque de costumbre con estas cosas vos los dejás más libres. Y yo los agarré, los subí a un barco y vamos. Sí, sí, sí. No tenía muchas opciones. ¿Dónde? Y no siento, y ellos tampoco, creo que por lo que hablé por principalmente con Sabri y con Fau, no se sintieron obligados. Por más que no tenían muchas opciones. Estaban arriba del barco y iban así. Sí, la historia era así, ustedes miren,
vos tenés la historia de personajes llegaron a esto. Es una historia que dentro de todo está muy guiada. Sí. Pero no, yo siento que ellos no lo sintieron así. Entonces, eso es. Ahí va, está bueno, claro. Y es muy difícil hacer cuando las aventuras tienen ese esquema que no se sienta así. Es muy difícil, ¿verdad? Porque siempre terminás como sintiéndote forzado a que tu personaje tome la. Vaya para el rumbo que la partida permite, digamos. Sí, hay partes donde. Para mí, que yo sé todo lo que viene por detrás, digo, es re guiado. O sea, cuando tiene que tirar el libro, le digo, va, pero justo viene una profecía donde te vas a recordar cosas y tu cabeza se pierde y el libro aparece debajo del baño. Ah, está guiado, pero. No sé si se sintieron así. Claro. Me parece que está muy bueno. No, pero aparte me parece que ellos se divirtieron mucho también. Yo las veces que los vi estaban chochos. Sí, sí, vale. Además de la charla después del stream era, no, ¿por qué? Yo vi un par de esas. Yo llegaba medio tarde siempre y agarraba el final donde estaban así. No, yo estoy diciendo cuando apagué el stream. Claro. Digo, bueno, chicos, estuvo re bueno, gracias por el. No, ¿por qué? No, los voy a dejar hacer su duelo. Ah, o sea, seguían. Sí, sí, seguían. Ha seguido. Una hora de eso. De una hora, hora y pico. A veces los dejo y ya me ponía a cocinar porque era re tarde. Claro. Tenía que cocinar, entonces los escuchaba. Y iba cuando escuchaba que me nombraban. Pero. Qué bien, qué lindo. Muy bien, buenísimo. Qué flash. ¿Y vos, Lore? Estaba pensando si hay un highlight de algo que me parezca lo más. Por lo pronto, hacer una campaña así tan larga. Y lo que me decía antes, digamos, haber sostenido un poco la continuidad, sobre todo dentro de lo que de todos los cambios que hubo en mi vida y de todos los cambios que hubo en la vida de todos este año también, haber mantenido una continuidad, y no hablo de una continuidad de la partida, sino de la continuidad de la historia, como sí, decíamos sí, sí. antes, ya. Que eso es 70% bachi, igual, porque en un montón de momentos yo estaba hasta las pelotas y tenía que recurrir a lo que había registrado para poder continuar tejiendo algo que no sabes para dónde iba a ir. Así que es una de las cosas que me parece muy, muy interesante. Y props a los jugadores que anotan así y que llevan esos registros, porque si no tenés uno, la partida se vuelve peor. Sí. Es peor, la experiencia es peor. Sí. No digo que es mala, pero es peor que si, no, que si tenés uno de esos players, ¿verdad? Eso primero. Después, algo que me gustó fue cómo fueron agarrando cada vez más ustedes también la idea de que yo me iba a caracterizar para hacer un montón de NPCs. Uh-huh. Y lo hice bastante al principio. Pero a medida que estos NPCs eran cada vez más, esto iba a pasar cada vez menos. Por una cuestión obvia y coherente y que ya fue, digamos. Si no, no podés estar prestando la atención a las cosas. Y lo tomaron ustedes a eso, como, o sea, la posta de esa caracterización que yo estaba dejando lentamente de hacer porque se va de las manos, lo empezaron a meter como más ustedes. Pero sí, posta, no me di cuenta. Y no se notó. No. Pero ya para las últimas, no sé, la última temporada entera, ¿cuántas veces me diste una peluca, un sombrero o algo? Muy poco. Porque claro, en los momentos eran. Era presentar el personaje. Era presentar el personaje. Después. Es cada vez menos necesario. Mm. Se vuelve cada vez menos necesario y además cada vez más difícil de sostener. Claro, pues, cada personaje. Ir presencia a la casa de Lugo, a casa acá, con 70 bueno, mochilas para traer la. Eso se hizo, sí. Sí. Porque cuando empezamos presencial, yo todavía estaba usando cost. Sí. Y estuvo bueno porque se mantuvo esa idea de la caracterización, pero como que lo fueron afianzando más los jugadores a eso y yo ya lo tuve que dejar de hacer cada vez más. De hecho, ya para el cuando tuvieron el evento, que eran 50 en todos los NPCs de la ciudad, sí. Yo no me caractericé ninguno. No, porque no se podía. Porque me matás, ¿entendés? Sí, pará, sí, claro. Sí, ya fue. Intervalo de cambio de vestuario. Además también es algo que no me gusta. Sí. Bueno, claro, pero porque estaba también presentando un personaje. Ana no me puse la peluca, pues ya se había presentado, Ana. Uh-huh. El príncipe ya se había presentado, entonces no era. Era distinto. Pero a mí algo que no me gusta, yo lo digo siempre, algo que no me gusta de vampiro o de las aventuras de vampiro, que en algún momento tenés que actuar un montón de NPCs. Sí. En algún momento de la historia vos vas a tener que hacer eso, porque es así. Sí. Y acá. Los jugadores que yo tenía me permitieron que eso no sea tan importante. Entonces, uh-huh. Cuando se estaban presentando 1000 NPCs, ustedes estaban interactuando con. Algunos de ellos, y con los otros no. Entonces, era como sí, todo no, mucho más. No recorrimos tanto, creo que te hicimos 3 preguntas sobre
maldito sí, de aparte, man. Y interactuamos después mucho entre nosotros, aparte. Sí, porque aparte era la primera vez que estaba en un evento así. Ahora, de repente, ese Guzmán, en ese momento ahí, no era Guzmán. No. No. Claro que no. Ese te iba a decir, la parte de Guzmán cuando cierra todo y es como... No, eso fue tremendo. Sí. Tremendo. Lo del Mind Control fue muy bueno. Sí. Fue muy bueno. No, y hablando de Mind Control, la última pelea. ¡No, no, ay, boludo! ¡Qué bien que hubiera estado que entre eso, por favor! Tiraste 7 y le diste en la garganta. Oh. Desafiaste a Morty en tu cabeza. ¡Sos un fucking pendejo de menos de un año de vida! Ay. No sé de quién es tu sire, chabón. No. ¡Ay! ¡Fue tan glorioso! Eso, si la verdad es que lamento que no haya salido esa tirada. Bro. Pero aparte, Henry, esperándole, toma, garca, acá. No, no, era amor. Eso fue increíble. Hay dos poderes de dominación 5 en el libro. Uno es que te permite afectar a más personas. Y el otro es que te permite romper el límite. Que le puede decir al tipo que se mata y se mata. Claro. O le puede decir al tipo que mate a alguien y mate a alguien, digamos. Mira, la zafé. Esa es la que te... Yo voy a decir sido, que fue tanto el odio, o sea, de Pausado que tiró Mortimer de cabeza así a frenar a este tipo. Y Mortimer se da vuelta y le dice, matar. Y lo mataba, boludo. ¿Y sí? Iba sí, y lo mataba. No tenía chance, yo estaba distrayendo. Iba y lo mataba. Hubiera sido buenísimo. Ja. Ah. ¿Viste lo que es el, mira lo que es el cine? Me acuerdo una de las charlas. Fíjense con el pucho. Una de las charlas que teníamos con Lórdica tanto de las cosas que el DM no tiene que hacer, y una de esas es Mind Control. Control mental. Sí, me acuerdo de lo dijiste. No, y yo venía diciendo, lo acabo de hacer. Que lo hiciste con la nube. Lo hice tres veces ayer. Bueno, hice. Que lo hiciste con el de la nube. Y lo decía, no se puede hacer, no se puede hacer. Ay, casi lo hago. Yo encima venía, cuando lo hablamos, yo venía de comer melón en una partida. Claro, yo venía de comer un Mind Control de mi party y hace no tanto, en el fin de temporada de esa partida, me comí otro. Me comí dos seguidos en la misma, estaba pensando Mind Slayer. Claro. Me comí dos seguidos. Sí. Sí. Bueno, a Max no le pasó con el Mind Slayer, que le hizo mierda en... No me acuerdo. Cuando estaban en Surel, que le tira el coso. Galix le tira a Cal y casi va y mata al Tiefling que estaba vendiendo bancas de rana. Ah, la primera vez que se encuentran. Esto es cuando. No, eso fue buenísimo. Cuando Galix aparece. Que no sabíamos que era que él. Que no sabían que era él. Y Max le pone un crítico a Galix, pero un crítico re heavy. Y era re level bajo, Max. Le pegó porque le pegó un crítico, digamos. Porque salió un 20 en el lado. Sí. Y el tío así va. Y le hace. Y Galix lo mira. Y siento que ese crítico a Max lo dejó marcado porque. ¿Cómo puede ser? Lo critico, no dice nada. Yo soy el guerrero máximo, y no dice nada. Sí, eso, me acuerdo, sí. Bueno, el one shot que jugamos de... ¿Cómo es que se llamaba? No, de tu partida. Ah, de los años. Sí, sí, a ver, cuadrón, no me salía. Sabía que pudiera hacerlo, pero ese del otro, muy bueno. Qué sufrimiento. Ay, qué divertido. Cuando tirábamos los cosos y no sabíamos a quién elegir, me elijo a mí, no lo elijo al otro. Ya fue. Sí, cada cosa era un dado que era una tabla y esa tabla. No, había múltiples tablas. ¿Eh? Claro, yo quería que sea lo suficientemente al azar para que se sienta re experimental. Sí, sí, sí. Porque sí. Los enanos no estaban. Mi idea era que los enanos no tenían magia, entonces tenían que experimentar. Y los únicos momentos de experimentar era cuando había enfrentamiento. Entonces, cuando había un enfrentamiento. Pisaban el pedal y veían qué pasaba. Y me encantó cómo se dio, porque el personaje de Lu, uno de los últimos efectos que gana es que cuando se muere, revive. Increíble. Y te habías olvidado eso. Y yo me he olvidado. Al final mueren todos porque tiraron, no sé, la bomba que explotó con todos por todos lados. Sí, y el personaje de Lu revivió. Que ahí nos acordamos, porque no había muerto en la pelea. Entonces revive el personaje de Lu y era el único que había quedado vivo. Y en Anurem, ellos descubren lo que había pasado en la historia, es que los enanos se dieron cuenta que este enano revivió y empezaron a experimentar con él a punto de matarlo y revivía. Lo mataban y lo revivían. Tremendo. Así que lo convirtieron en el soldado universal. Increíble. ¡El Winter Soldier! Sí, claro, era una suerte de Winter Soldier. Y una vida re oscura, digamos. Pobre enano. Pero también me dio la oportunidad de mostrar que... ¿Se llamaba el enano? Balón. Me dio la oportunidad de mostrar que los enanos no son tan copados como
lo venían pintando, digamos. No son los, vamos a hinchar, no. Sí, pero son los que conocía a Jagger y Jagger los ama. Claro. Lo que iba a decir, Jagger tiene una visión medio distorsionada. Súper distorsionada. Los enanos son gente que, digamos, generaron algo que para mí va a ser, parece bastante controversial. En el mundo de Nuremberg existe el Tratado de la Gente Pequeña. Que es racismo. Que es súper racismo, digamos, súper racismo. Toda la gente, las razas más chiquitas tienen un acuerdo de defenderse de las razas más grandes. Que es súper racista, digamos. Y los invitaron a los Grunts, porque son todos así. Pero. Y dijeron que sí. Y resulta que ellos tienen la tropa Grunt, que son unos Grunts que fueron también experimentados en otro lado. Es lo que es más alto que todos los demás. Claro. Muy alto. Y dijeron, che, ese no entra en el tratado. Claro. ¿Cómo que no entra en el tratado? Y ahí empezaron a aparecer las grietas del racismo esto. A mí me encantó como cierto de la nana, sobre todo de Balón. Apareció dos veces Balón. La primera, estaba siendo vendido en el mercado negro a los villanos. Mientras lo va diciendo, va cayendo en el cuento del oscuro que es esto. Me lo imagino en una jaula rabiosa. Yo no, ¡sí! ¡Sí! Yo no torturo NPCs. La segunda vez... Fue el Lordi ese, ¿no? ¡Fue peor! No, él también lo dice. Yo no torturo NPCs. La segunda vez aparece... Yo sí. En una caja. Los enanos traen el arma secreta para ir a pelear la guerra. Este lo tiramos ahí y ya está, no hay que hacer más nada. Y abren la caja y sale este enano. Loquísimo, desquiciadísimo. Y lo que había pasado en ese coso es que ellos se habían enfrentado a Vidarliana, que es el NPC de ellos, digamos, que está ahí, la que maneja el barco. Y está viva en el presente. Entonces el chabón se levanta, la ve, y todo lo que le pasó a ese chabón es porque fue a pelear contra ella. Pasa delante de sus ojos, así. Y fue a pegar una piedra. Que en realidad no había sido Vidarliana. Que no era Vidarliana, era hermano. Claro. Pero bueno, él tiene esa imagen. O por lo menos está conectado a su pasado. Fue Winter Soldier. Sí. Sí. Así que lo tuvieron que meter en la caja. Muy divertido. Me imagino como el enano dos hachas de Vermintide. Sí. Que va corriendo así. Una cagadísimo. Y si muere, revive. Así que iba a hacer. Soltalo. Sí. Quiere pelear. Lo único que quiere. Estuve re divertido. Igual. Qué bueno. Perdón, no, distancié un poco, pero la pregunta estaba buena, digamos. ¿De qué se sienten orgullosos? ¿O qué les gustó? Ahora de los players. Ahora los players, claro, los players. Y como player, un montón de cosas me gustaron. Sí, claro. Primero, digamos, o sea, en la campaña larga, el hecho de sentir todos los viernes a Pau Pau y las cosas que sentía y pensarlo, ponerme en su lugar todos los viernes era algo increíble. Y le tomé mucho cariño, la verdad. Y después también estaban los one shot que nos permitían, y el Memoriam, que nos permitían tipo jugar con otros personajes, entonces era como muy relajado, entonces ahí explotábamos. Así, y pasaban cosas literal, alucinantes. Literal, sí. Explotaron. En sí, ambos. Sí. En ambos. Dios. En ambos, encima. En ambos flashbacks terminaron con una explosión. Sí. Tenemos un problema. Con una explosión dando lugar a un reveal muy turbio. Tenemos un problema. O vos. Pero fue muy divertido, la verdad, eso, de hacer evolucionar aparte al personaje y hacerlo sentir cosas nuevas. Y cuando jugamos Memoriam, bueno, tengo este tipo es re poderoso, bueno, hace cuánto que es vampiro, o sea, de pensar de un vampiro de nuevo, también estuvo muy bueno aparte y nos permitió hacer una nueva historia en 4 partidas, o 3 partidas, creo que duró. Sí. 4 creo fueron. 4. La verdad que estuvo muy bueno. ¿Hubo algún momento de alguno de tus personajes que vos decís, sí, acá lo logré? Y la pasé muy bien cuando el momento de la llorona estuvo buenísimo. Y encima, acá, eran los primeros capítulos. Sí, cuna golpeando el auto con un cariño. Y después Papá me parece que siempre fue así. O sea, siempre fue muy... carismático, pero no sabiendo bien a dónde disparar bien. Como no entendiendo bien, conociendo este mundo nuevo que era ser vampiro básicamente. Y su nueva vida y el pobre loco
no encontrándola. Se hacía lo que podía. ¿Verdad? Claro, o sea, era un montón de gente nueva. No, mirá, este tipo tiene este cargo. Bueno, te tenía que conseguir un cargo. Bueno, ¿qué? Y en ese momento también, ahora tenés que pegar un cargo. Soy la suerte. Claro, soy la suerte. Fenómeno, ¿qué significa? Que viene con un sonido de efecto. Vale, claro. Y después el momento de cuando en la petaca de eso fue buenísimo también. Bueno, fue como estaba manejando, ¿no? Casi nos hace el auto Ordón y agarró la petaca y se la tomó. Casi nos hace venía publicar. Manejando Luca, estábamos yendo un tiroteo, abro así y veo una petaca. Este es el momento. Dije, ya está, plume. Puede ser la última petaca. ¡Cabeza, cabe! Claro. Voy a tomar a lo que está acá porque ya algo de inspiración, ¿viste? Y fue un montón demasiado. Yo en ese momento, o sea, cuando le revisaste el auto Ordóñez, yo empecé a pensar, digo, bueno, ¿qué tiene la guantera un ghoul? ¿Y qué va a tener un ghoul? ¿Qué va a tener? Y sí. Yo no podía creer. Pero papá no lo imaginó en ningún momento. Qué bueno, fue muy muy bueno. Entonces. Papá dice, qué bueno, ojalá sea Jack Daniel. No. Y si era Jack Daniel, no lo iba a poder tomar. No. Llegaba el tiroteo vomitando por la ventana. Todo el plan salió mal. No había forma que salga bien. No. Salvo que el príncipe se llama Jack Daniel. Sí, sí, sí. Justo. Justo se llamaba. Wow. Bueno, ¿y ustedes? Y no sé, está difícil porque como dice algo, hay un montón de cosas. Y tenés que hablar de varios personajes, ¿no? Claro. Sí, qué sé yo. Yo me acuerdo de una pelea que yo creí que no había contado, por ejemplo, en Anurion, que fue la batalla de Ralos, la casa de Ralos, fue re complicada. Estábamos entrando en una mini dimensión. En una mini dimensión. Claro. Tres personas solas. Íbamos a infiltrarnos. Sale bastante bien, pero llega un punto donde no podemos avanzar a ningún lado. Espiamos por una rendija y el chabón obviamente nos estaba esperando, nos tira una bola de fuego, no sé qué. Y era re polenta el chabón. Era de repente, el crítico va y decide dónde apunta la ingle del flaco. Y lo critea. No, eso fue re extremo porque... el tipo era un caballero del eco, ¿viste? Que tenía el... entonces mi plan y el plan del chabón era ir revelando los punches a medida, digamos, que los iban necesitando. Pero cuando le dispararon los huevos, dijo, fue. ¿Qué haría yo si me dispararan en los huevos? Claro. Te mando a todas. Hacerte un bollito y llorar. Fue, apretó la palanca, apareció un monstruo gigante, rompió toda la mansión, se fue a cualquier lado. Que sí, y después lo adoptamos. Y después lo adoptaron. Ese es el pibe que discriminaron lo ganaron. Ese, ¿no? Sí. Y ahí se cae todo y pensé que me remoría y tiré tan mal en esas 5, fue una semana después de pensar, loco, ¿cómo puede ser que haya tirado todo tan verga? 5 tiradas, las 5 las tiro para el orto y se me moría el personaje y tanto me había costado construirla. La sí, puta divertido. Madre por un techo de mierda. Fue el techo. Fue literal el techo. Se le ocurrió soltarse. El techo que era. Te disculpa la columna, no el techo. Claro. O del arco. Veremos. O de la viga. Alex estuvo re divertido también. Del arquitecto. Pero de Kaiden te digo yo. ¿No? De Kaiden hay uno que no me olvido que fue. Ok, estos pibes no van en el cementerio de noche. Vamos en el cementerio de noche porque tiene sentido. Uy, está el velo para cruzar el mundo de los muertos. Vamos, ¿por qué no? No sé, nivel 7. Ahora todo tiene sentido. 20 minutes in adventure. 20 minutos. Entrar, salir, 20 minutos. Ya me acuerdo de la muerte. Es un episodio. Es que cuando... Te juro que yo dije... No van a ir al cementerio de noche. ¿Pero por qué no iríamos al cementerio de noche? ¿Qué va a ir de día? Además, la lógica de la conversación fue, che, no tiene sentido. Además, ¿quién les dijo de ir? El nigromante estaba preso en una prisión secreta abajo del castillo. Y en la prisión yo estaba colgado de los pies, vendado con pergaminos y 3 espadas clavadas. Pero colgando de un pozo. Digo, che, vayan al cementerio. Pero bueno, vamos de noche entonces. Vamos a las 12 de la noche, por la duda. Especialmente. Pero vos le estás pidiendo. A las 6 de la mañana, el horario de los espíritus. Sí, pero ahora estás pidiendo solamente una pendeja y 2 broncitos. Igual, el problema. El problema es que tiene muy lindo apodo. Dani Pestilencia. Dani Pestilencia. Tiene un lindo apodo, es como
Le da credibilidad. No puede ser mala con ese apodo. Le da credibilidad. Cool. Sí. Su boca va de acá a acá. Pero no lo ves. Si está boca arriba, su boca va de pero acá a acá. Habla así. Y bueno. Y habla, bueno, creo que pero con las cuerdas vocales. A mí me parece que no hay que ser tan rápido para juzgar a alguien que, claro, por cómo habla. Sobre todo si no tiene su cuerpo original. Y claramente claro, no lo hicimos porque seguimos todas sus instrucciones. O sea, ya voy. Ya vimos, doña Petit. Pero bueno, yo la verdad que voy a decir que es muy difícil no tener tu cuerpo original. El restaurante está preparando su pedido. Y salieron a buscarlo, ¿no? Igual. No, empezamos a dudar cuando albóndiga no quiso entrar. ¿Por qué albóndiga no entraría? Los otros tres pelotudos. Albóndiga mandó al repartidor hasta la puerta esperando. En ese cementerio habían peleado antes, sí. Y se habían enfrentado con un bicho que me encanta, que se llama barrilete de piel. Oh, es excelente. Que es un undead hecho de piel y vuela y te muerde, te molesta. Pero te envuelve. Te envuelve. Es feo, es horrible. Sí, no, pero aparte es complicado sacarte. Y habían peleado contra eso y dijeron, che, esto es un asco, esto es lo peor que. Y volvieron al lugar. Estaba todo muerto ya. Y lo peor es que eso no es la cosa más asquerosa que se cruzaron. No. Y ahí encontramos el collar de este chabón, sí. Que voy a cruzarlo. Bueno, ahí fuimos al. Era el rey del Monkiel en ese collar. ¿Era qué? Sí. Era del Monkiel en ese collar. El collar del navegante. Que es la cabeza del navegante que te guía por el infierno. Ah. La cantidad de referencias que vos haces sin saber que estás haciendo referencia a otras cosas le vamos a decir. Es que no. Y sucede eso. Ay, es que yo mucho. No vi. No me acuerdo del Monkiel Island, no vi One Piece. No sé cómo. No se nota. Eso mencionaba el otro día. La cantidad de referencias que tiene One Piece. Sí. Cuando hablábamos de que se parece a Divinity. Pero lo que pasa con One Piece es que. Tiene 1200 infinidad de capítulos. Es como pero caracoles teléfono. Ah, no lo vi One Piece. Caracoles teléfono. Tienen caracoles teléfono. Yo tampoco vi One Piece. Y los caracoles me parecían rojos. Igual los caracoles son teléfonos. Bueno, de alguna manera. No son caracoles vivos, no caracolas. El caracol. Sí, sí, yo creo que uno de los momentos eléctrico. Así de Kaiden, son tipo grosos. Pero bueno, ese haber sacado el libro del Nino Mantele, el 27, de su mascota que lo tenía con manos de mago porque tenía bueno, 20. En esa cayeron, digamos, tipo, sus dados tenían 20 caras de 20, digamos. No. Cuando te hacen eso, decís, bueno, ¿qué vas a hacer? Digamos, está. Sí, sí, no hay nada que hacer. Amato utilizando. Las reglas de D&D, como nos gusta a nosotros, pues la regla de D&D dice que el 20 no importa. Si la dificultad es 40, el crítico es crítico. Es la pifia, la pifia te rompiste una pierna. Sí. Te levantaste de la cama, sale pifia, te rompiste la pierna. Sí. Tiene Sibayu que dice, more crits, more fun. Sí, tengo. Ya está. Si hay más pifia, más divertido. Si hay más crítico, más divertido. Entonces, para mí, que tiene que haber siempre crítico y pifia. Grosso de Kaiden, donde tipo tomó control del asunto, fue cuando la volvieron a ver a la nigromante. Está ya libre del mundo. Sí. Había tomado control de una isla. Y ellos se querían ir a la isla. Sí. Y de su isla, y les dijo algo como, mirá, vamos a negociar. ¿Qué quieren? ¿O qué me pueden dar? Y ellos venían de matar a una bestia mitológica relacionada con la cronomancia, es justo que hay un necromante. Y le habían quitado el ojo a este chabón, que by the way es mitología latinoamericana. Mm. Es un perro que tiene 5 ojos, 3, y uno de ellos mira al pasado y otro al futuro, una cosa así. Bueno, y tenía los poderes de Kaiden, entonces era la primera vez que ellos experimentaban lo que le hacían a los NPC. Y para salir de la isla, le habían quitado el ojo al perro y se le había quedado Kaiden, se le había puesto la mano, una cosa así recopada, y le diste el ojo. Sí, le tuve que caer el ojo, pero eso no lo considero como una parte. Porque para mí fue re cool eso. A ver, era peor si el tarado del paladín le daba su brazo, entonces bueno, dale, voy a darte mi poder, que nunca pude usar. Mira, yo soy el mago de la parte, que el paladín dice que quiere pagar con el brazo. Pero dale, algo no. Para mí. Porque yo conozco a esta chabona y sé lo que va a hacer con el brazo del paladín y va a ser peor que algo que yo conozco. Ah, güey, pero está prejugando. Algo para odio, mí. ¡Odio! Kaiden, más está prejugando a los nigromantes. Es Kaiden. Es Kaiden. Para mí, algo no, para... no sé si lo sería. En comparación, la última parte en la que con Oswaldo le pudieron mentir, no, es para allá. Y la nigromante dijo, sí, dale, vamos. Y fue como.
Para mí, igual, de las partes más cool de Kaiden es la conversación con la madre. La conversación con la madre en el bar. Esa la de Rey. Para mí es. Fue muy divertido. Sí. Estuvo buenísimo. Es excelente. Ahí se me lo perdí. Para mí, el momento más épico de Kaiden fue frenar los latigazos. Si vos sabés quién soy yo, papá. Eso fue al principio el primer 20. El primer Pero sigue 20, siendo. Sí, o sea, sí, nunca pegó tanto de los papeles Marala como en ese momento. Es verdad. Ya me lo había olvidado. Que es justo cuando está por sumar Edur. Y todo esto es culpa de León, porque él dijo que... Todo esto es culpa de León. Porque vos dijiste que el material de escuela tenía el símbolo de Tessio. Entonces dijo, oh, ok, si yo le digo que yo soy Marala, bueno, lamentablemente no van a tener más material de escuela. Eso no es culpa. Eso fue hacer un setup. A ver qué pasa, digamos. Y lo usé, bueno, eso voy, eso voy. Ah, perfecto, está re bien. Bueno, yo diría que, qué sé yo, eso coincide, estuvo bien. Peluca. Haber sobrevivido un fucking hombre lobo, creo que está muy bien. ¿Qué? Todo eso estuvo re bien, toda esa escena me Dígase reventó. Todo. Se sobrevivió gracias a un personaje muy polémico. Sí. Pero es que si que lo... Fue muy hateado, digamos. Si lo revén. Lucas siempre respeta a Dardo. Hasta ese momento, Lucas siempre lo respeta. Y la caga después, bueno, la caga. ¿No? Lo respeta tanto que quiere un pedazo de él. Sí. Quiere que sea mío. El subconsciente. Sí. Eso estuvo re bueno. La verdad que después, recapitulando las cosas que pasaron en la última sesión... Eso igual como que fue suerte de dados. La parte de la escena de recuperar a Henry y estrujarse el cerebro de ver, bueno, ¿dónde carajo? Eso estuvo re piola. Aparte, estaba ahí re on fire intentando entender qué rastros podían seguir. Después ninguno sirvió, pero no importa. En general, o sea, diría que estuvo re bueno, porque fue jugar re distinto en dos historias que son totalmente distintas, en dos personajes que son también totalmente distintos. Y ese, el capítulo de haber ido al cementerio y encontrarse a Laura, ese estuvo tan bueno, me gustó todo. Porque ahí todos hicimos algo y todo explotó en todo lo que hicimos. Sí, fueron los tres gustó. Fueron importantísimos, instrumentales en algún momento de las dos horas y pico de esa. Sí. Estuvo muy bueno. Sí, estuvo muy, muy bien. Cada vez que iba a la capilla, ¡ay, Dios! La capilla, ¡ay, qué carajo voy a contar acá ahora! Y ya después el último es como, bueno, tengo que ir a la capilla. Ya, ya estaba repartida de pato. Sí, me van a decir esto, me van a decir esto, otro. Eso estuvo robando también, qué sé yo. Eso lo disfruté un montón. Otra que quería preguntarle también. Falta Luz. Ah, verdad, ahí va. Le voy a preguntar a Luz yo igual otra cosa, pero lo voy a aprovechar cuando cuando cuente vos. Primero la tiramos por la escalera. Pues justo le iba a preguntar a Luz. Henry me gustó mucho como personaje. Es súper divertida y logró molestar a todo el mundo con estupideces. A todo el mundo. Con su amor por su amor por los fanfics ya hoy. Que encima está basada en una de mis mejores amigas, que es casi una hermana para mí. Y me gustó mucho cómo fue creciendo ese personaje. Y bueno, sí, el capítulo de La Llorona claramente fue clave para todo y cada uno de nosotros. Y llamadas con Rafael también. Sí. Mi headcanon es que el primero en morir de los tres sacrificios fue Rafael. No tengo evidencia, tampoco tengo dudas. Luca te va a decir, si sabes que me parecía como... Que había un monito ahí desintegrándose. Pobre. No les hizo nada tan malo. Bueno, pensando eso igual de molestar... Ah, ¿cuál lo volviste loco? Sí, lo sé. Era mutuo igual. Sí, era mutuo. Y creo que en las fiestas, cuando te defiendes, fue el primer momento en que dijeron, bueno... Mirá, somos cumpas. Pero no solo la defendiste. Cuando le empezaste a decir princesa... Le sacaste voluntad a una arpía. Eso es re peligroso. No, la cara de ella, la primera vez que le dice princesa, le ves romperse. Sí. Si vos estás prestando atención a Lu, está así como... Creo que está jugando con algo en las manos, así. Y le dice princesa y ves como... Parece que está en las manos y está por caer al piso.
Puedes ir congelando y ver cuando se le rompe el corazón. El tipo lo decía enfrente de otro NPC, no le importaba sí. nada. Sí. Estuvo muy divertido. Y que es Pau Pau, porque como no tiene Fire, no sabe las reglas. Tiene Fire, pobrecito. Es un bebé. No sabe las reglas. Es que... Club Pingüín. Club Pingüín. Mira Club Pingüín. Y Wayne también estuvo creciendo mucho últimamente y he hecho muchas referencias literarias que muy oscuras que solamente Puel y Dani reconocieron. Y yo estoy contenta de eso. Pero igual, tiene alguna. No. No. Hay que encontrarlas. Que es que son spoilers de libros. Casi me la es porque, ah, porque cuando terminan, no las crees. Casi me torzo el tobillo cuando ella me estuvo haciendo buscar el libro de la Marala. Sí, sí, ay oh, Dios. No tengo ese libro físico. Tampoco, no lo consigo. ¿Cuál? No, el que yo hice referencia con Baggins. Ten. Ah. A mí, alguna de las cosas que me gustaron de Baggins, sobre todo, me acuerdo más que nada lo último que pasó. Sí, sabemos. Porque todo lo otro estaba oscurecido en el inmenso mar, las turbulentas aguas del inmenso mar. Sí, 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 sí. En la memoria velo de sombras. Tal cual. Me acuerdo mucho de. Ay, ¿cuándo fue? Entonces, me acuerdo mucho de. No, me acuerdo cuando recuperan el barco que estaba nuevito, estaba andando y Free se había ido. Sí. Y le había hecho la cabina de Val que no la encontraban y cuando la encuentran dicen, sí, recupado, después se abre hecho por Phil. La cara de Luis de Baines fue como ¡Yegua! Lo referré mala. Era una mala. Creo que la mejor parte de que lo tuyo se ha grabado es que te podemos ver tus caras. Sí, 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 sí. Porque tu personaje no va a hacer esa cara. Pero, sí, y son tan buenas. Porque la de Gerneta rompiéndose cuando dicen princesa, Gerneta se hubiera roto distinto, pero rompiste de una forma que era genial. ¿Qué más? ¿Qué más? Ay, bueno, algo que me pasó, yo estaba re contento que terminó el año, ¿no? Dije, no voy a preparar más la aventura. Al otro día estaba preparando la aventura. Agarré mi mochila, vine viajando, escribiendo. Yo creo que es porque la rutina que vengo cargando del año, digamos, es que sí. No me puedo soltar ya de una. Te va a pasar. Yo solté todo, no te preocupes. Ah, okay. Ahí va. No, agarré, claro. Tiré así, tiré todo para atrás. Y pero el jardín como que cerró un poco acá. Cerró un poco más, sí, sí. Acá sigue la guerra. Sigue todo, sí, sí. Sigue sí, el final. Continúa con escena del capítulo final, anterior. Final, bajo dos. Sí, sí, una cosa así. Sí, yo me pude sacar un poco más de presión. Vos estás hasta las manos. De hecho, vos estás peor que en el último cierre anterior, digamos. Sí, sí, mucho peor. Porque lo que sí, se terminó la exploración, se terminó el conocer gente copada. Yo estoy seguro que lo que sigue va a ser todo re intenso, re pesado. Estás hablando del año más oscuro de nuestras aventuras. Sí, 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 sí. Sí, fue todo lo hasta acá fue tutorial, digamos, si quieres. Ah, lo que se le viene. Porque... Es el DLC complicado. Sí, 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 viene. Porque quiero que sea épico con ganas, digamos. Y lo voy a tirar para ese lado. La primera sesión. Ahí vamos. Todo esto fue tutorial. Son nivel 14. 14, ¿no? Sí. Podríamos haber dicho 15. Sí, podríamos haber dicho 15. El DM nunca se acuerda del nivel de los jugadores. No. El DM nunca se acuerda del nivel de los jugadores. Yo le tengo que preguntar todas las sesiones. Es más, a mí me dicen, che, ¿cuándo subimos nivel? Y le tengo que preguntar a Chiché, ¿hace cuánto subimos nivel? Lo subimos la última vez. No, eso lo tengo anotado. Listo. Traidora. Todo bien. Está anotado en las cosas. Y eso, le dejes editarlo. Voy a reescribir la historia, Bachi, él no se va a dar cuenta. Cuando voy a revisar el... Cuando tengo que revisar el. Sobre todo en las últimas live tuve que revisar con ganas el resumen. Porque. Para ver qué nos habías dicho y qué no. Como vos, tenía que hacer referencias al principio. Ah, es terrible. La edición en tu caso es mucho más larga, digamos. No, es más difícil. Mucho más larga y las sesiones son más largas. Sí, mucho más.
hay un promedio, ponele, de 3 horas, 4. Son 3 horas, sí. Y hubo una sesión por ahí que fue la que jugamos presencial, que fue la... Esa pelea estuvo buenísima, imagino que se acuerdan. 6 horas, bro. Duró 6 horas. Increíble. El combate de los... En el barco. En el barco. Claro. 6 horas. Cuando muere Sonrisas. Que ese cap... Estuvo buenísimo. Pero mato, yo estoy... Muere Sonrisas y es la primera vez que yo vengo acá. No, no fue esa vez. ¿Vos estabas acá? No, Muere Sonrisas y yo no lo había podido ver. Claro, no sé. Ustedes estuvieron todo el fin de semana sin contármelo. Exacto. Si no podíamos hablar de ese capítulo, no, claro, porque no, yo no lo había podido ver, pues estaba atrasado 6 o 7 capítulos. Sí. Yo no lo había podido ver porque había sido un poco de yo venía feriado, estaba preparando cosas en la escuela, entonces. Y cuando lo veo, que yo tengo un cariño enorme a Sonrisas, Ángel tiene un parecido notorio. Y me quedé así, me acuerdo que terminé el capítulo y como. Bueno. Sabe. Sí. Y nosotros no dijimos nada porque no queríamos. Sí. No. Creo que fue la primera que cuando terminé dije, che, no me dijeron nada de esto. Y no. Y le mandé mensaje. No. Estuvo re buena esa pelea porque además. La sesión siguiente me encantó. ¿Cuál fue la sesión? Lo sabemos. Era Jagger, 70 y algo, ¿no? No, principalmente Jagger y Kaiden discutiendo. Por quién tenía la culpa de que murió Sonrisas, cada quien llevando su duelo. No fue Jagger y Kaiden discutiendo por quién tenía la culpa, fue Jagger acusando a Kaiden de ser una insensible y no tener sentimientos. Sí. Y Kaiden le dijo, ok, ¿cómo querés morir? Y bueno, era más a nivel. Y yo también lo veía desde el punto de vista. Yo también estaba muy desde el punto de vista de Baggins, todo chiquitito, viendo a sus dos compañeros discutir, pelear. En vez de hacer del duelo. En vez de darse ese tiempo de dar el duelo, partido Baggins también, y ellos dos discutiendo. Yo estaba igual que Baggins, porque yo estaba en duelo y los otros dos peleando. Rip of Doctor Strange. Bueno, ahora me acordé. Uno de los momentos que... volver atrás, una de las cosas que hizo uno de los personajes de León, porque le dije, no puede ser. No, yo quiero que pierda, así que no lo voy a hacer. Eso, ese poder. Está strong. No, dijo. Bueno, ¿qué hay que tirar? Nada. Bueno, dije yo, está bien. Nunca me habían hablado con tanto poder de jugador a DM. Ni un crítico me generó eso, ¿no? Lo peor es que descubrí algo leyendo bien. Que no es que lo puedo usar una vez por día. No. Gano un nivel de exhausto cada vez que lo uso. Eso es buenísimo. Porque lo puedo spamear hasta donde me dé. Bueno, y capaz que me quedo muriendo. Si te metes exhausto, no sé si lo puedes spamear. Eso yo llamaría spamear. Pero a lo que voy es, tiene una consecuencia recopada, pero lo puedo explotar. Entonces, bueno, es lo mismo que el Berserker cuando entra en Rage. Sí. No, pero el Berserker es parecido, pero el Berserker es injusto. Malísimo. Mira lo que hace esto y te van a. Claro, ella puede estar parada, quieta. El Berserker no. Necesita correr pa'lante y ser una bestia. Sí. Obvio, esa clave. Es una porquería. Me da una bronca. Lo que tiene es que es una decisión narrativa. Me dice que no a mí. Es claro. Es mucho mejor. Es mucho más interesante. Sí. Ahora me acordé, algo de Baggins fue cuando habla con el Auldin que le faltaba un brazo. Wow. El deshonrado. Para convencerlo de... Ahí tiró alto, pero aparte también diste un montón de discursos. Primero al Owl, después al otro... ¿Cómo era? Claro, el loco movió el culo. Sí, a Olga también, que alguien... Olga dijo, ¿saben qué? A mí no viene a ver. Acá hay una tiranía de Owlin siendo todos monjes. Váyanse en ustedes extraños que nadie los... No, es una... Yo lo veo desde, xenofobia. Desde mi punto. Esa es una excusa que viene usando de que empieza la cultura. Exacto. Me culpa que racistas. Todos los personajes sean xenofóbicos. Si no me ayudan, son racistas. Sí. Igual mira, igual. Una isla entera de transfóbicos. Sí, bueno, pero que ahí en ese momento yo quería contribuir a la lucha. Y lo logré. Muy bien. Bueno, estás contribuyendo a la lucha contra la xenofobia con todos tus goblins. No, igual yo los goblins los entiendo.
¿Viste? Lo hice. Lo... Cállate vos, monje. No, que para mí. Cállate vos, monje. Yo lo reentiendo lo que está diciendo. Para mí, y cuando lo estaba hablando él, decía, tienen toda la razón del mundo. Es que era una cultura principalmente tradicionalista basada en las artes marciales y la filosofía de monástica. Me están arretándome a mí un sábado a la noche. Tenían que actuar de esa manera. Se lo tuvo re bueno. A mí me re gustó el monasterio en general. Estuvo re bueno eso. A mí me gustó lo de los goblins. Sí, sí, sí. Además. Lo del huevo podrido. Lo del huevo podrido fue fantástico. Ay, no, porque no. Sí. Esa es, porque nadie no se dieron cuenta hasta que. Claro, yo no estaba pensando en eso. A huevo podrido. Porque el olor a huevo podrido es horrible. Es feo. Y para ellos es peor. No, 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 no. Yo soy un sorete. No, pero tiene razón. Con eso que acabas de decir, para ellos es peor. Pero que es verdad. Tiene sentido. No, es que más dice cuando. Yo lo estaba. Creo que ese lo tenía bien en vivo. Mira, ¿por qué dijo huevo podrido? ¿Por qué huele mal? Huevo podrido? Pero en mi cabeza. ¿Cómo vas a decir huevo podrido delante del pájaro? Pero todo era pájaro. Sí, no había uno solo. Había pájaro y, a ver, ¿los grunts salen de huevo? No de ese tipo de huevos. Claro, era otro tipo. Seguramente unos huevos que están pegados en la espalda de alguien. No, lo explicó en un capítulo que ves como. Tienen unos pulse. Sí. Los spawning pulse. ¿Guarda? No. Hola, bebé. No sé, ¿se ve al demonio? No sé. La oreja se le ve. Se le ve, bueno, está por saltar Vecna y eso significa. Nah, no va a saltar. Está redormida, se está despertando. Se está fateando, ¿verdad? ¿Qué puede decir? Sí, lo de los goblins, toda la parte esa que estuvo divertida. Bueno. Ahí fue cuando Baggins y Jagger se enfrentan a los tabaxis que fueron a vengarse y pelearon sin Kaide. ¿Sí? Se le complicó todo. Qué distinto que es. Quedó el artífice sosteniendo ahí el batallón. Rodeado el de muro fuego. De fuego, tirando cosas para no dejen de venir. A uno de los chaboncitos ahí cagado de miedo. El pan hecho. Le mató. ¿Cómo aparecen los otros dos? Sí. Manejando un vehículo. Manejando a los dos. Y vos que le decís. Le decís al Bondiga. Ahora saltemos. No. Porque Mato dice no. Ay, podría haber tirado todo. Fuiste por el camino menos agresivo. Vamos a bajarte porque. Va a querer subir la. No, y es como, se levanta un centímetro y cambia el espacio-tiempo. Porque algún día. Él no, sí. él no respeta la ley. Él no respeta la ley de la física y la, tampoco ni lo respeta nadie, así que es mutuo, digamos. Total, sí. Entonces, no. Pero después, ni bien están pasando por esa pelea re difícil. La están pasando re mal, aparece Kaiden, sale volando, empieza a tirar rayos y ganan, digamos. Tipo, entra Messi, gol, ganan. Una cosa pero no, así, no, no solamente eso. Tipo, Oliver Atom. Muy mal profesional, pero te mete dos goles y te liquida el partido. Viste que en Oliver Atom, la serie vieja, estaba el chico que jugaba 15 el minutos. Amigo. No, el pibe que tenía problemas de corazón. No podía. Que jugaba 15 minutos y metió un gol. Sí, bueno, claro. Entró Kaiden. Pero Kaiden, Amato, entra disfrazada como Tessio. No, saludando así. Y ya gritaba, tenemos que matar. Entra disfrazada como Tessio. Y Baggins se queda como, ¿por qué saludaría así? No, estuvo muy, muy intensa la aventura en general. Sí. ¿Quieren que vayamos redondeando? Sí, vamos a redondear con cosas del año que viene. ¿Qué día es? Cosas del año que viene. Dale. Leo. ¿Yo? Cosas del año que viene. Bueno, el año que viene. Contractualmente las cosas que me acuerdo que van a pasar en el año. Así que voy a decir una, dos, y después le toca a alguien más. Puede ser de años que ya pasaron incluso. Bueno, años que ya vinieron. Claro, en 2026. Lo que Anuren se viene el último arco de la campaña. Va a terminar como sea que termine. Pero es un arco entero. No van a ser tres sesiones. Un arco de los míos que dura como 10, 20 sesiones, algo así. Lo que no sabemos sí de ese stream es la fecha. Probablemente cambien la fecha de acuerdo a nuestra agenda del año que viene porque digamos todas hacen cosas. Sí, va a haber cambios de sí, sí, sí. Eso es todo, solo una cosa dijiste. Y me la acuerdo porque la dije antes. Bueno, pero importante. El pelo. Avatar, creo que quería decir. Avatar, bueno.
va a haber... No, no, nunca y gracias. yo no me estaba dando cuenta tampoco. Yo empecé a acomodarte la capucha, ¿eh? Sí, claro, dije, bueno, capaz. No, no, mató. Primero empecé a hacer gesto con las manos y dije, no, no tiene sentido. ¿Qué estaba haciendo? Y después me marco el corte de pelo que yo tengo acá. Es que se marcó el pelo así, hizo así, dije. Ah, ¿verdad? ¿Pelo? Bueno, Avatar. Va a empezar el fin de Avatar. Todavía no sabemos bien cuándo. ¿Cómo descifraste eso? Probablemente sea. Porque vos también vas. Claro, Agustín va a ocupar un lugar en la mesa de Avatar. Probablemente sea quincenal el stream. Porque si no, no me va a dar la cabeza. Pero va a empezar el año que viene. En algún momento. No creo que arranquemos el año con Avatar. Pero también todo a definir cómo nos organizamos. Tal vez arrancamos el año directamente solo con Avatar. La taberna Avatar. No. ¿Qué es esta habitación? Ah, la cocina es. No quiero jugar nunca con él. Él no va a estar en mi equipo. No. Voy a decir Avatar en torno. Avatar. Bueno, para empezar. Una palabra. Avatar. Vamos a empezar los videos de cocina. Ya más o menos charlamos en cómo hacerlo y la cadencia de cada video. Van a ser videos que aparecen una vez cada tanto, tal vez una vez al mes. Y la idea es hacer los platos del manual de Deide. Pero también están saliendo videos de cocina de otras de otros universos. ¡Esa! Fantásticos. Hace poco me entregué ese look de Warhammer. No sé qué tan confiable sea. Poquísimo chequeado lo de Warhammer, seguro. Pero está el de Harry Potter también. Está el de Harry Potter. El Harry Potter me parece un poco menos hostil. Siempre quise probar las cervezas que ellos toman de manteca. La cerveza de manteca. Sí. Deliciosa. Yo me la imagino re rica. Sí. Caliente, creo. Ok. Bueno, va a estar esos videos de cocina. Videos de cocina. A ver qué tiro puedo. Avatar. A ver el diálogo mímica que hace. A ver qué. ¿Algún otro centro? Ah, estaba leyendo lo de Puel. Le dice que planean para el capítulo 100 sobre cosplay vivo en un bar. Ah, bueno, el capítulo 100 no. Evento tipo crack. Llegaremos al capítulo 100. Estamos en el 92. Sí, vamos a llegar al capítulo 100. Sí, vamos a llegar, pero no creo que. No creo que sea especial. No. Porque va a ser muy entrada, muy recién a principio de año. Tal vez la última sesión podamos llegar a organizar algo más lindo. Seguro sea especial. ¿Eh? Seguro sea especial. Sí. Además va a ser en el medio de la guerra, digamos. Sí. Pero no, no sé si organizamos una juntada especial o algo por el estilo. Claro. Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué más? ¿Qué toca en Jardín? ¿O qué toca en Jardín? Jardín no empieza el año que viene, a principio de año, porque yo no voy a estar. Uh-huh. Me voy de viaje a resolver una cuenta pendiente. Y así que bueno, no sé exactamente cuándo vuelvo ni cómo. Así que si continúo Jardín, será a partir de mitad de año. Bien. Probablemente. Eso es en cuanto a Jardín. Lordi tiene demasiados años, así que puede ser una cuenta pendiente con... Sí. El arco en el que el personaje no estaba, con Mirce se va ahí a las montañas y se lo ve ahí. Con él sabe lo que hizo y se va a sabe lo que hizo. Y me las va a pagar todas juntas. Pero bueno, eso es lo que yo te decía, que no hay que ser tan duro con la gente que por alguna razón u otra no está habitando su propio cuerpo. Claro, tal cual. Entonces, porque no es una situación linda para estar. No. Y te lleva a lugares muy lejanos y muy remotos a poder recuperar tu cuerpo. Tal cual. No juzguen a los liches a la primera. No juzguen a los liches. A la primera. No juzguen a los liches. No juzguen a los liches. La primera no. Dijo el diamante. Sí. Bueno, entonces Jardín, mitad de año o pues. Fatal. Estrena la peli de D&D. Estrena la peli de D&D. Me parece muchísimo eso. Que va a haber contenido ahí para hacer seguro. Sí. Eso lo vamos a grabar. Sí, vale. Yo... Yes. Sí, con la túnica. Con la túnica. Voy otro día. Me voy a morir de calor. No, ni a palo voy con la túnica. No, pero si hay aire. ¿Cuándo estrena? No, pero se fila, está en el cine. ¿Qué más? Relacionado a los otros contenidos. ¿Adrián? ¿Vos te me agarrás otra vez? Bien, expedición terminó con todos felizmente enterrados, uh-huh. Bajo nieve, porque nadie va a encontrar los cuerpos. Menos el de Frank, que está incluso más enterrado en agua. Pero la segunda parte es muy distinta, mucho más larga. Ya tenés algo todo la mitad escrita.
La mitad escrita. Tengo que terminar de hablar con los chicos. ¿Quién puede? ¿Qué puede? Porque como habíamos dicho, yo lo quiero semanal. Porque si no, no va a avanzar. Porque con todo lo que escribí necesito que avance rápido. Y sí, claro. Se nota, viste, cuando es cada 15. Se nota mucho el tiempo. Como se nota en el tiempo en el costo y se nota en el... cómo estás metido vos en la historia. Cuando algo es semanal, no tuviste tiempo de distraerte. No. Y tenés lo que tenés preparado. Sí. No agregaste más cosas. Entonces, sí, la segunda parte, todavía no lo voy a decir el nombre, porque tampoco lo saben los jugadores. Los jugadores no sabían el nombre de la campaña. Ellos tenían un nombre que yo le había dado y a Chris le había dado otro nombre para que me haga los carteles todo distinto. ¿Y más o menos cuándo pensás que vas a hacer eso? No, yo creo que lo antes posible. Bien. Puede ser que haga. Pero dependo de que se me confirmen los horarios de los chicos. Perfecto. Yo ya los míos del año que viene ya lo sé. Bien. Yo ya, de costumbre, yo siempre sé que me toca mi año. Pero depende otra vez de que me digan cuándo pueden, si pueden. Perfecto. Entonces, pero... ¿Molita, algo? No sé. ¿Y va a estar la peli de IDE? Va a estar la peli de IDE, como mencioné antes. Claro. ¿Vas a hacer un video? Probablemente. Vale. También el año que viene arranca la Facu, así que vamos a cambiar la forma en la que hacemos o cómo distribuimos los videos por mes. Para que el que sea posta semanal sea uno, porque va a estar bueno lo de cocinando con León o como sea que se llame la sección. Todavía después no sabemos, elegirás, sí. No lo sé. Me parece buenísimo. La cocina de la taberna. La cocina de la taberna me parece. Me parece que sí, que va. Se llame como se llame, me parece impresionante. Porque es una taberna, tiene sentido. Explotando la taberna. Sí, sí, algo va. Exprimiendo la taberna. Y un toque hicimos eso este año. Con los manuales. Sí, la idea es como bajar un poco el cambio con eso, tanto para la edición de Lu como para la lectura de los manuales de Lions, que es una banda. Los podcasts seguramente se renueven. Vamos a ver qué va a pasar con el podcast. Seguramente hagamos colaboraciones con más gente. Hay un montón de personas anotadas. Más gente. Hay un montón de personas anotadas en la lista, pero cuando, bueno, nunca llegamos. Cuando empezamos a decir toda la gente con la que colaboramos este año, dije, wow, no me he dado cuenta. Sí, sí, son un montón. Y eran un montón. Y quedan un montón más, porque hay un montón de personas nuevas. Sí, o sea, la fragua de conejo te tiró el... Sí, me dijo lo de Avatar. Lo de Avatar, así como diciendo, no, bueno, y yo te pongo acá en un predicamento con toda mi comunidad. Sacó el cuchillo. Sí. Avatar. No te quiero decir nada, pero miraba y tenía el tatuaje en la frente. Digamos. Bueno. Un saludo para Sani. Sí, hablando de eso, está por llegar los manuales. Ahí va. Muy bien. Ah, estuve viendo en Twitter que ya hay gente compartiendo que tienen los manuales con los daditos, con esas cosas. Ya sé, gente de Reino Unido. Ya sé dónde son. Sí, estoy segura que sabes. Sí, sí, ya saqué pasaje para ir a robarles. Y sí, como dice Puel, es una taberna concurrida. Sí. Así que bueno, creo que principalmente las dos cosas fuertes son Avatar y lo de la cocina, que queremos planificarlo para que venga el año que viene. Lo de la cocina puede ser tipo Hell's Kitchen, vos sos Gordon Ramsay y nos va gritando a nosotros que queremos hacer las cosas. Lo que yo me imagino. Si ustedes quieren comer bien, no. Lo que yo me imagino de los videos de la cocina, como sí, los vamos a presentar, ahí. Va a ser. Creo que se va a Chile, ¿no? Va a Chile gritando. Yo voy a cocinar. Sí. Primero es un video de cocina con de bacheo. En el que yo digo los ingredientes, lo cocino. Y la última bacheo. Parte de los videos es alguien comiendo la comida. Así que vamos a necesitar gente que venga a comer. Bueno, ¿cada cuánto tengo que venir a Rosario? Tienes que mudarte. Yo imagino que Bachi y Lu, y una vez al mes, que Bachi y Lu van a estar ahí presentes todo el video. Ah, es cierto, el señor terrateniente no se puede alejar. Pero para mí, cambio importante va a ser que vamos a bajar la cadencia de los videos semanales. Para que haya más calidad, también estemos más tranquilos. La idea no es que no haya cosas los domingos, pero vamos a ver cómo se organiza. Capaz que llegue un domingo que no haya nada, capaz que llegue un domingo que justo haya cosas. Sé que con Notis y Dragones también tienen una idea, que todavía también no vamos a adelantar. Sí. Quieren seguir invitando a gente como hicieron con Alastor de Ryan Citadel. Sí, pero no se dio todavía. No se dio, pero bueno, capaz en el momento se dé. Es la idea para que más gente conozca ese contenido. Nosotros tenemos muy mal criada nuestra comunidad con... 20 videos mensuales y son una banda.
tal vez más. Está la posibilidad de que, esto lo puedo adelantar porque es algo que tenemos que charlar, estamos charlando de Twitch, no Twitch. Cero, o sea, cero. Claro. Esa es la cuestión. Es algo que vamos a ver, veremos qué pasa. Creo que se vienen un montón de cosas. Bien, además, sí, es importante recordar que el año que viene es el año número 5 de la taberna. Sí. Que es un montón. Y para hacer el 5, que hicimos un también toda la gente. Sí. Y la gente que falta, ¿no? También la gente que falta. Fue internacional. Tiene un chileno y un uruguayo. Sí. Bueno, el uruguayo no es internacional. Se mudó en la mitad. Claro. No, porque es provinciano. Claro. Es importado. Ay, Dios. No, no se puede por ahí nomás. O sea, él no es importado, es de otra provincia, ¿no? Dios. Es terrible. Es de una provincia que está negada. Nunca es el único realmente extranjero. O sea, nosotros que somos rosariocentristas, digamos, son todos. Sí. Son todos inferiores. Ey, no sé si inferiores. Diferidos. Perdón, tu campaña son racistas. Tus campañas son xenófobas, te diste cuenta, ¿no? Le dicen los rosarinos, te dicen. Te dicen los rosarinos. Xenófobo. Pero bueno. En esa nota, es el mejor país. En esa nota vamos a cerrar el año. bueno, nada, chicos. Solamente voy a decir que Messi es de Rosario. Y otro dos más. Sí, sí, bastante. Y María también, creo. Rosario Chita del Cacho. Nada, fue un año re heavy. Fue duro. En lo que es la creación de la taberna, el laburo de taberna y personal cada uno, porque de alguna manera todos más o menos sabemos en qué está la otra persona y decimos, qué duro. O qué laburo. Cállate, Javier. Ahí está el tercero, Rosario centristas realistas. Que a pesar de todo. Así, mira. Sí, sí. Hola, a pesar de todo, fue un año súper exitoso. La pasamos re bien haciendo el canal. La craft fue increíble. La craft fue algo impresionante. Sí, a la craft queremos volver. Sí. A la craft probablemente volvamos. Sí. O vamos a hacer lo posible para. Sí, la robamos. Si no. Sí. Ahí ya quedamos. Caemos, llegamos a las mesas. Sí. Quemamos unas gomas. Sí. Hacemos que Agus los persiga a la gente. Hasta que no deje entrar. Una locura. ¿Alguno más tiene algo para agregar o unos últimos saludos para antes de cerrar el stream? Felices fiestas a todos. Sí, que felices fiestas. Viendo, no nos extrañen mucho. Que termine bien el año. Un merecido descanso para planificar cositas y también descansar. Porque todo lo necesitamos. Por favor. Pero bueno, volveremos el año que viene. Vamos a seguir las redes ahí. Cuando nos respondan, nos etiqueten. Obviamente que eso, ahí estamos. Pero que lo pasen lindo y nos esperen con muchas ganas al año que viene. Muchas gracias a ustedes. Sí. A ustedes, a los que no están aquí a del equipo, nosotros. A los que nos siguen, a los que nos escuchan. Y la verdad que admirable que lo hagan. Sí, gracias. De todo corazón. ¿Alguno de ustedes? Silencio incómodo. No, es lo mismo. Gracias. No. Este año fue una locura. Y creo que el que viene va a ser más loco. Sí, malo, sí, porque 22 es el loco y 23 es más loco. El loco más uno. El Liu. La lógica no falla. 23 es Jordan. También. Claro. Así que bueno. Así que sí. Bueno, digo, bueno, entonces muchas gracias. Felices fiestas. Sí, gracias a todos. Nos vemos escuchando. En febrero. Felices fiestas. Sí. Chao. Chao. Adiós y gracias a todos.